¿Cómo les va a todos? Muy pero muy buenas tardes. Primero aquí estamos probando a que suene todo bien, porque hoy tenemos un gran partido, tenemos una gran definición, porque la Copa ya está aquí, la estoy viendo desde ahí, porque hoy se define quién será el campeón de la Primera B. Estos dos equipos que ya tienen su cupo en el ascenso, desde ya mando mis felicitaciones a estos dos equipos que ya tienen su lugar en el ascenso de la primera, la máxima división del fútbol femenino, donde están las mejores jugadoras del país. Por un lado, ¿de quién hablo? De Comunicaciones, que la vemos ahí a las chicas entrenando el calentamiento precompetitivo. Y por otro lado tenemos a Deportivo Español, las gallegas también, como dicen, que ya también han tenido su respectivo ascenso. Por un lado, un Deportivo Español que vino de un triangular bastante jodido, ¿no? Entre Argentino Junior y Banfield. Y por un lado, Comunicaciones, que viene de otro desempate en Salto frente a Sarmiento de Junín, ganando 5-1. Pero bueno, aquí estamos en una definición. Ahora se define quién será el campeón, ¿no? Obviamente todavía la Copa no tiene dueño. Vamos a ver quién, por qué de todos los equipos se va a quedar y va a levantar y la va a besar esa Copa de la Primera B. Obviamente no estoy solo, estoy acompañado por, primero que nada, por Marino Peralta, que se encarga de los comentarios y de que esté todo bien ahí en las imágenes. ¿Cómo estás, Marian? ¿Qué tal, comandante? Un saludo para todos. Un hermoso partido creo que vamos a tener hoy entre los dos equipos que han, creo que, sido parte de esta pelea por el ascenso, de esta, los dos justamente lográndolo. Obviamente felicitar a ambos, tanto a Comunicaciones como a Deportivo Español. Y la verdad que hoy creo que es por la gloria. Hoy es el partido por el título, por ver quién de los dos equipos sale campeón. Vamos a mandar algunos saludos y préndanse, participen con nosotros, a Sofía Ojeda y a Romina Mariel Herrera, justamente. Agradeciéndonos por la transmisión en el caso de Sofía, Romina haciéndole el aguante a las gallegas, así que súmanse, comenten, opinen, así que lo vamos a estar leyendo al aire a todos los que se junten. Obviamente, Marian, como dijiste, todos préndanse a Fútbol Femenino en Vivo, pongan su me gusta, comenten, porque, y yo quiero que hoy reviente la caja de comentarios, y quiero que reviente más que nunca, porque esto es una final, muchachos, esto es una final, así que revienten los me gusta, que revienten los comentarios, que revienten todos, ¿eh? ¿Quién quiere que gane? ¿Deportivo Español? ¿Comunicaciones? ¿Algún hincha de Español? ¿Hincha de Como? ¿Algún hincha neutral también que le gusta ver fútbol femenino, pero hincha por alguno, se simpatiza por el otro? Así que comenten todo en la caja de comentarios de Fútbol Femenino en Vivo, en producción con Diario de la Futbolista, Rocío López. Rocío López, una colega nuestra, también sí, sabemos que es jugadora de Como y fanática de Como. Saludos a Rocío López. Bueno, vamos a presentar también a otra de las compañeras que ya hemos compartido varias transmisiones juntos, y la verdad que un gran placer, Laura, la pionera Laura Pérez. ¿Cómo estás, Laura? ¿Qué tal, Lucas? Buenas tardes, buenas tardes a todos quienes nos acompañan. Una excelente tarde para fútbol, una emoción muy fuerte hoy para mí, estar en este estadio de All Boys y ante la inminente final de este torneo de Primera B, que definirá a las campeonas de esta primera vez, ya que Comunicaciones y Deportivo Español ya han ascendido a la A, en las respectivas, han ganado su respectiva zona y ya están en primera del fútbol argentino. Hoy la definición hacia a ese campeonato de Primera B. Realmente estoy muy emocionada por todo esto que se ha logrado a través de estos últimos tiempos en el fútbol femenino. Felicitaciones a Comunicaciones y al Deportivo Español por haber llegado a la primera. Y de muy buena fe, la verdad. Un gran trabajo de estos dos equipos que merecían este ascenso. Recordar a comienzo de este 2020, este olvidable 2020, que la historia era otra cosa. Todos pensábamos que quizás los candidatos iban a ser otros, que jugaban muy bien, tenían un gran equipo. Dijimos, votamos por este, como un juego, ¿no? Una opinión. Para mí asciende este, para mí ascendía, vamos a decirlo, ¿no? Argentino Junior, Ferro, muchos de esos candidatos que la verdad jugaban bien. Y ahora, desde que llegó la pandemia, la historia cambió. Cambió la página y ahora tenemos dos ascendidos que la verdad, a mi opinión, tienen buen equipo los dos, pero no eran de los que apostaban, ¿no? No eran los que más apostaban. Apostaban más por un Argentino Junior con Ferro, y Comu arrancó como uno de los terceros también de esta
de este torneo, que iba a ser largo, pero bueno, se tuvo que hacer corto porque querían terminar lo más pronto posible con un torneo de transición de dos grupos y dos ascensos a definir. Así que la historia es otra. Tenemos ahí a las dos ascendidas, Español y Comu, pero uno de ellos será el campeón. ¿Qué esperamos de este partidazo, Marian? Y la verdad que yo espero un muy lindo partido. Espero dos equipos que ya se sacaron la presión de buscar el ascenso y que hoy van a tratar de demostrar, creo que el fútbol que los llevó a esta lucha. Justamente hoy hablábamos de los pronósticos, todo lo que hemos dicho. Y hoy justamente la encuesta que se armó en Diario de la Futbolista, la verdad que terminó muy parejo con votos igualados. Así que la verdad que creo que la gente tampoco está tan de acuerdo cuál de estos dos equipos puede ganar y creo que nos va a dar un hermoso partido. Sí, sin duda alguna. Estamos aquí en el estadio de All Boys, del Club Atlético All Boys, aquí en Floresta, con un partidazo. La verdad que la temperatura más o menos rodea los 30 grados, vamos a ponerle así, exactamente son las 5:05, faltan solamente 5 minutos para que empiece este encuentro, esta final de la primera B del fútbol femenino. Dijimos... un clima bastante agradable, 30 grados, pero también con un vientito que me parece que se va a avecinar nuestra compañera la lluvia, ¿no? ¿Qué opinas, Laura? Es probable, meteoróloga no estoy todavía, pero es posible, pero como sea, va a ser un gran partido, con lluvia o sin lluvia. Son dos equipos que fueron creciendo a través de sus respectivas zonas y en las cuales han ganado. Está el caso de Comunicaciones, que en su último partido venció a Sarmiento de Junín por 5-1, y Deportivo Español, que también, digamos que cómodamente, ganó 2-1 a Banfield. Crecieron y hoy están aquí, son de primera y está la final. Los dos equipos en la final para ver quiénes son las campeonas de la primera B. Exactamente, bueno, ya estamos todos preparados. Aquí en la cabina 3 estamos preparados. Aquí somos Fútbol Femenino en Vivo, Diario La Futbolista. Saludo gigante a Maxi Marazo, que nos está prendido a la transmisión y está compartiendo también a todos nuestros colegas de Fútbol Femenino en Vivo y Diario La Futbolista. También les recuerdo, antes de empezar el partido, que se suscriban al canal de YouTube de Diario de la Futbolista, porque van a encontrar todos los partidos completos, ¿eh? Este partido que está ahora en vivo lo van a poder ver completo en el canal de YouTube de Diario de la Futbolista. Y se vienen los aplausos. Aquí está Comu y Deportivo Español. Felicitaciones a todas ellas, las ascendidas, las nuevas jugadoras de Primera División. Van a probarse ya dentro de muy poco tiempo. Estas jugadoras no jugarán más, no serán más de la B. No van a ser más de la B, sino de la A. Van a ser de primera A estas 22 jugadoras, tanto Deportivo Español como Comunicaciones. Ya tienen su cupo asegurado, pero hoy se define todo. Se va a definir quién de estos dos equipos será el campeón de la primera B. Y después de este torneo, a pensar en grande, porque se van a enfrentar con los mejores del país, Guay Urquiza, River, Boca, Racing, y entre otros más, todos esos equipos, bueno, van a tener futuros rivales a estos dos, a Comunicaciones, a las Carteras y a las Gallegas de Deportivo Español. Bueno, aquí estamos viendo la foto protocolar, la foto tradicional de siempre, de todos los partidos, con una bandera argentina ahí del lado de Español y del lado de Comu. Bueno, no tienen nada en las manos, pero sí están abrazadas. La foto tradicional, la foto de siempre, y ya están preparados las 22 jugadoras, tanto de Comunicaciones como de Deportivo Español. Marian. Sí, justamente, los dos equipos, como decís, próximos equipos de primera división. Antes de estar repasando las formaciones, déjame mandar un saludo a Romina Rodríguez, que justamente se aguanta el fútbol femenino, y la verdad que nos suscribimos a eso, y a Nancy Boyanowski también, que nos agradece desde Tucumán, así que un saludo también para ella. Muchísimas gracias. Bueno, Laura, sí. Vamos a cantar los 11 de cada equipo, los 11 de Comu y los 11 de Deportivo Español. Empezamos por cualquiera. Vamos a empezar por Comunicaciones. Vamos, Laura, a comenzar por Comunicaciones, con la número 1, Iglesias Jessica; 2, Mitef Bárbara; 3, Magni Chiara; 4, Gómez Macarena; 5, Abbott Valentina; 6,
Deuch María, 7, Garay Celeste, 8, Balmaceda Paula, 9, Alanis Dayana, 10, González del Cerro Rosario, 11, Suárez Marianela, su director técnico, Sequeira. Gracias, Laura. Bueno, y estas son las 11, las gallegas que van a empezar en estos primeros 45 minutos, Laura. Así forma español. Con la número 1, Mariela Segovia, 2, Mica González, 3, Evelyn Herrera, 4, Jennifer Aguirre, 5, Ivana Hernández, 6, Manoni Agustina, 7, Candela Vera, 8, Agus Fuente, 9, Mica Rodríguez, 10, Maturano, 11, Laura Romero, su director técnico, Carlos Torres. Perfecto, muchísimas gracias, Laura. Bueno, después vamos a cantar las suplentes de cada equipo. Lo que sí, bueno, Roberta Echeverría es la jueza de línea, la que va a impartir justicia en este partido. Bueno, la arenga de siempre, la arenga tradicional de las gallegas y también de Comunicaciones. Ya falta poco para que ruede la pelota. Por última vez, que ruede la pelota por última vez en esta primera B. Esto es una final, señoras y señores, esto es una final. Deportivo Español versus Comunicaciones. A esperar la orden de Roberta Echeverría para que comience el encuentro entonces entre Comunicaciones y Deportivo Español. ¿Quién va a ganar? Comenten en la caja de comentarios, en el Facebook de Fútbol Femenino en Vivo. Corazones negros, corazones rojos para Español y negros para Comunicaciones. Atención, está con el intercomunicador esperando la respuesta. Falta cada vez menos para que arranque el encuentro, para que empiece por última vez un partido en esta temporada. Se terminó y comienza a rodar la pelota y comenzó el encuentro. Comunicaciones contra Deportivo Español. Pelota que la tienen las gallegas en estos primeros segundos. Atención, ahí está Deportivo Español defendiendo ya los primeros segundos de esta gran final de la primera B. Esta, recordemos que estas dos ya están ascendidos a la A, pero decidieron hacer un partido para saber quién se va a quedar con la copa, quiénes van a besar esa copa, agarrar la copa y festejar, ¿no? Festejar como de manera tradicional. La pelota que la tiene ahora mismo la chica de Como. Atención, que viene por el primero. Bueno, justo rechaza el balón Aguirre. Y ahora, estos primeros minutos se vienen ahora. Primero, sí, ya 45 segundos. Ya está pasando el primer minuto del partido entre Como y Deportivo Español. Bueno, Comunicaciones, claro, con el lateral por izquierda al centro. Atención, que viene con cuerpo a cuerpo. Termina ganando ahora la pelota de vuelta para Comunicaciones, Marian. Sí, vamos a seguir pasando saludos a Walter Goularte, un colega justamente que haya estado varias veces transmitiendo a Comunicaciones, y también a Romina Rodríguez, que hizo para podamos volver a los torneos este año. Un saludo para ellos y gracias por estar pendiente, y sigan comentando, que haya muchos comentarios hoy. Perfecto, ya estamos ya traspasando el primer minuto y cuarto de este partido, de este primer tiempo. 0 para Deportivo Español, 0 para Comunicaciones, final de la primera B, aquí en Fútbol Femenino en Vivo, en producción con Grave la Futbolista. No se olviden también suscribirse al canal de YouTube de Diario La Futbolista. Si quieren volver a ver este partido, va a estar en el canal de YouTube completísimo, completísimo todo, desde el comienzo hasta el final, para que lo puedan revivir. El lateral ahora que es para Como, para las carteras, que ya mismo lo va a hacer Macarena Gómez del lado izquierdo. A ver, Macarena Gómez, aquí se la va a pasar. Ahí está Celeste Garay. Espera Garay, ahí estaba corriendo Celeste. Corre Celeste, el centro de Celeste Garay. La arquera que no puede llegar, sigue va el rebote, va a Mar Suárez. Va Suárez. Viene el quite, viene el cuerpo a cuerpo con Manoni. Y ahora pelota que va a ser para las gallegas. Ya apareció Como en la primera, pero no pudo ser, Laura. No pude ser, pero desde que comenzó el encuentro, Comunicaciones está en el campo de Español. Perfecto, bueno, 2 minutos y medio ya del primer tiempo. Todavía todo por ahora del lado ofensivo de las carteras. Bien por Kiara Magni, revienta el balón Valentina Bota. Ahora llega Naina de todas rojas ahí en ese terreno rojo. La deja salir la número 2, la deja salir Micaela González. Y ahora es pelota, sí, pelota para las gallegas ahora del lado defensivo. Esto sigue 0-0, Marian. Sí, estos primeros minutos estamos viendo a un Comunicaciones que justamente está atacando por el otro sector, por el sector derecho, que justamente ha encontrado, parece, por ese lugar donde hacerle daño a Español. Recién pasó muy cerca, la verdad que la jugada, una desatención defensiva, estuvo muy cerca Comunicaciones de poder ampliar la ventaja. Bueno, muy mal ejecutado el lateral, ahora lo tiene Comunicaciones. Kiara Magni ya ejecutó rápido el lateral. Se tiró sola, no hay nada, se tiró sola Lanís. Ahora es
pelota correspondiente para las gallegas. Ya estamos en los casi 3 minutos 20 segundos de este primer tiempo. Por ahora esto va 0 a 0 en la final de la primera B. Uno de estos equipos va a levantar la copa hoy. Para ustedes, ¿quién será? Comenten en la caja de comentarios, comenten. Corazoncitos para Deportivo Español o corazoncitos para Comunicaciones. ¡Uy! ¡Qué! ¡No! ¡Qué troc! ¡No! ¡No! ¡Qué pelotazo acaba de recibir Maturano, la número 10, por parte de, creo que fue González del Cerro o Magni? ¿Fue Magni? Magni. Sí, Kiara Magni. Kiara Magni fue la que le dio el pelotazo a Maturano. Exacto. Obviamente de manera accidental. No, ya está bien, ya está recuperada. Pero qué pelotazo, la verdad, un pelotazo muy fuerte. Seguramente le habrá dejado la cara roja, colorada. Pero bueno, ya lo importante es que ya está mejor. Ya está mejor Maturano, ya la están aplaudiendo, sí, está bien. Ya está bien Maturano, esto sigue igual. Es la tela para Comunicaciones que lo va a hacer Kiara Magni, que está charlando con el asistente. Ahora sí, Magni ejecuta el lateral, rechaza las gallegas en estos ya 4 minutos 20. Atención que va a atacar, empieza a atacar el Deportivo Español, pero resulta que bien Comunicaciones, bien parado defensivamente, bien por González del Cerro, y ahora es lateral del lado del medio para las gallegas, para Deportivo Español. Ya 4 minutos 35 segundos, Laura. Sí, recién está avanzando muy despacio sobre el terreno de Comunicación Español. Va sacando pelotas hacia adelante, pero complicado, no avanza claramente. Bueno, ejecutó el lateral Jennifer Aguirre, la rechazó a Bot, ahora de vuelta Aguirre con el lateral, de vuelta va para Maturano que llega para el señor, se viene el primer gol, atención Maturano, afuera, aplauden igual la gente de Deportivo Español, casi el primero de Deportivo Español, llegó la primera ocasión y ya tiro al arco y desviado, así que ahora va a sacar Balmaceda del lado de Comunicaciones, Marian. Sí, lo está intentando emparejar Español el juego, la verdad que recién la tuvo muy cerca, una llegada para cada lado. Perfecto, ahí está Celeste Garay que llega para González del Cerro, ganó el mano a mano, va González del Cerro, Teso que va para Balmaceda que va partiendo, la revienta para que llegue Suárez, pero al final rechazó bien Nica González. Ahora se viene otra vez Comunicaciones con Marianela Suárez, atención Marian Suárez, llega Garay que le pega a Garay, la embolsó Mariela Segovia del lado del Deportivo Español, y sí, bueno, muy débil el tiro al arco. Ahora se salva Deportivo Español. Muy buena esa de Comu, Laura. Muy buena la jugada ahí en el cerca del área grande, pero muy débil el tiro que la embolsó la arquera. Perfecto. 6 minutos ya vamos. Esto es fútbol femenino en vivo en producción con Debe la Futbolista. Finalísima de la primera B. Uno de estos equipos ganará la Copa de la primera B. Así no asciende con las manos vacías, ¿no? Uno va a ascender con las manos vacías y el otro va a ascender con la Copa en la mano. Ambos equipos ya están ascendidos a la primera A, pero uno de ellos será campeón de la primera B. Pelota que ya la tiene Deportivo Español, la tiene por el lado Manoni, la número 6. Ahora rechaza, de vuelta del lado defensivo va Garay, que la terminó ganando Ica González, bien el rechazo de Deutsch. Ahí está Kiara Magni que va a llegar para González del Cerro. Choque, no hay nada. Ahora es del lado defensivo de Comunicaciones. Pelota para la arquera Iglesias. Cuidado Iglesias. Reventó bien Iglesias. Ahora está la número 8, Agufuentes para Maturano por detrás, acompañando a la número 5, que es Ivana Hernández. Hernández ahora que va del... por atrás, ahí va la número 10, Maturano, de vuelta Maturano, que llega ahora, está para González del Cerro, nadie, terreno baldío, ahora para la arquera, Mariela Segovia, en estos 7 minutos del primer tiempo, 0 para Deportivo Español, 0 para Comu, Laura. Sí, se están prestando la pelota ahí en el medio campo y avanzan muy, muy despacio hacia el arco contrario. Quería decirte algo, Lucas, sí. No se han ido con las manos vacías, las dos tienen el en las manos la primera. La primera. Bueno, lo dije en sentido figurativo. Uno va con las manos vacías, el otro va con la copa. Se lleva con la copa de la primera B. Claro, es como si fuese un premio mayor, ¿no? El premio. Atención, atención ahí, la falta sobre la número 11, que es Laura Romero, la número 11, la goleadora sobre Deutsch. Y ahora... esto es tiro libre. ¿Sacó tarjeta, Mariano, o no sacó? La verdad que por lo que veo parece que no ha sacado tarjeta amarilla a Roberta Echevarría. No sacó. Bueno, entonces no hay amonestación. Entonces, lo que sí es tiro libre.
para Deportivo Español, para las gallegas. Bueno, antes del tiro libre, ¿tenemos saluditos, María? Rápido. Tenemos saludos. Noelia Ibarra nos dice: comunidad está más firme y justamente dice que las carteras tienen más chances. Bueno, las carteras tendrán más chances. Bueno, cada uno puede opinarnos en la caja de comentarios a ver quién va a ser la campeona. Bueno, le va a pegar, creo que Maturano va a pegar el tiro libre. Atención, Maturano se prepara, Roberto Echeverría está dando las indicaciones correspondientes, que no hagan ahí un tole-tole, nada de nada. Bueno, están saltando, están esperando la respuesta. Va Maturano con el tiro libre. No, se le da a su compañera número 5, atención. Bueno, mal ejecutado el tiro libre de Iván Hernández. Pensábamos que iba a pegarle Maturano, pero llegó de atrás justo Hernández. Y ahora es lateral correspondiente para las chicas de Comu, las chicas dirigidas por el señor que tiene la pelota en este momento, que es Leandro Sequeira. Ahora es pelota para Comu, Marian, ya en 9 minutos. Sí, la verdad que un partido que se fue emparejando con el pasar de los minutos, donde creo que ambos equipos ya se sacaron la presión de jugar en primera y ahora están como tratando de ver lo último, de ver qué pueden mostrar. La verdad que hasta ahora están viendo un partido demasiado parejo, pero con llegadas para ambos equipos. Saludo gigantesco a Maximiliano Marazo. Buena imagen y sonido nos dice, ¿eh? Así que hasta el momento estamos todo bien. 9 minutos y medio. También hay fútbol, así que 0 para Deportivo Español, 0 para Comunicaciones. Gracias, Maxi, querido, por prenderte también a esta movida, a esta final de fútbol femenino en vivo, en producción con Diego la Futbolista, y todo idea de él, no en la cabeza de Maxi Marazo. Obviamente no hay que descartarlo, porque la verdad el trabajo increíble que está haciendo Maxi para nosotros, no, para Diego la Futbolista y para también las transmisiones, es una cosa increíble. Pelota que ahora la tiene Comunicaciones de lado defensivo, es lateral para las carteras, y ahora ya la tiene de vuelta Español con la número 5, con Hernández, y ahora es lateral. Saque de banda para las rojas, para las gallegas, para Deportivo Español. A ver para dónde va a terminar esa pelota. Termina en la cabeza de Naturano. No, de Romero, Laura Romero, gracias. Bueno, estaba leyendo justo el número de Laura Romero, la goleadora. Bueno, ahora sí. Lateral que ya lo hace Macarena Gómez por el lado de Comunicaciones. Rechaza ahora Deportivo Español. Y ahora es para... No, sigue. Ahora es lateral para Deportivo Español. En ya 10 minutos 40, ya casi 11 minutos del primer tiempo. Esto sigue 0-0 para Deportivo Español y para Comunicaciones aquí en la cancha de All Boys en Floresta. Revienta Deutsch. Ahora está del lado defensivo de Deportivo Español. Aquí está la 8, aquí está Agus Flores. Agus Flores para el número 5 para Hernández. Llega, va a tu gran atención. No llegó nadie, rechazó Márbara Mitev. Rechazó Mitev y ahora... Es correspondiente a Deportivo Español, que empieza a atacar, que insiste, que quiere el primer gol. Insiste. Y ahora está con la pelota Jennifer Aguirre, la número 4, la encargada de ejecutar el lateral del lado ofensivo. Y ahí está Maturano, tenido señores. Ahí está la número 9, rechaza. Bien, porque era Magni. Bien, porque era Magni, que le evitó a Micaela Rodríguez que haga el centro. Y ahora es tiro de esquina, que lo va a hacer ya mismo Maturano, la número 10, Maturano. Sí, señor, Maturano, ya estamos en los 11 minutos y 35 segundos, ya casi del primer tiempo, 0-0. Bueno, levanta las manos Maturano, porque parece que va a ser un juego aéreo, ¿eh? La va a reventar Maturano, Maturano el centro, Maturano, Maturano, Maturano el centro. ¡Oh! No pudo hacer nada su compañera, y ahora todo terreno baldío, sí. A las manos de Jessica Iglesias, la arquera. Y ahora revienta Jessica Iglesias para nadie, porque llegó Hernández. Ahí está Kiara Magni para rechazar. Magni, rechaza Magni. Terminó ganando Laura Romero. Ahí va corriendo Maturano, atención. Va corriendo las gallegas, que se viene por el primer gol. Maturano, que no se entendió con la número 8, no se entendió con Agustina Fuentes. Ahí está Celeste Garay sola, ¿eh? Garay, Celeste Garay. Celeste, cuerpo a cuerpo, Celeste ganó. Celeste, el mano a mano, bien Celeste. Celeste, y ahora viene el rechazo de Aguirre, número 4. Ganó el mano a mano Celeste Garay contra una jugadora de Deportivo Español. Y ahora es lateral para Comu, ya lo va a hacer Kiara Mani, que ya lo hizo para Celeste Garay. Otra vez Aguirre. Otro lateral más para Comunicaciones, pero para más adelante, más ofensivo, lo va a hacer Kiara Magni ya mismo. Este lateral, ¿cuánto vamos ya? 12 minutos y 40 segundos del primer tiempo. Todavía está 0-0, no llega Garay, no puede Garay. Garay contra el mundo, todas contra Garay, y no tenía una compañera libre. Otro lateral más, ya creo que el tercer lateral consecutivo, pero más adelante ahora. Lo más ofensivo posible, lateral ahora, que lo va a hacer Kiara Magni. Ya lo ejecuta Kiara. Llega Garay, el centro. Bien, el rechazo, señores, señores, guarda ahí, Bien, por Deportivo Español, ahí. Ahí se viene la contra. Ay, rechaza Deutsch. Atención, la contra, que se viene la contra. Se viene el número 11, Romero, atención, Romero. Romero, pégale, Romero.
Ciencio, la goleadora Laura Romero, Laura Romero, la señora gol, ya creo que va 42 goles en esta temporada, Laura Romero, da el 1-0, gana Español 1-0, Marian. Sí, la verdad que quién si no fuera ella tendría que haber marcado este gol en la final. La verdad que la carta que tiene Deportivo Español en ataque, de contragolpe, la verdad, muy buena jugada Deportivo Español. A los 13 minutos del primer tiempo, gana Español 1-0 con gol de Laura Romero, la gran goleadora que tiene las gallegas, que tiene Deportivo Español. Con gol de Laura Romero, gana 1-0. Como dice ahí Maxi Marazo, gracias por acompañarnos siempre, Maxi. Ahí está, se viene la contra, se viene el segundo. Atención, que viene Romero, no llega Romero. Y ahora pelota para Iglesias. Bueno, Laura, gana 1-0 por Deportivo Español. Sí, y una dupla infalible. Esta vez no fue Maturano quien le entregó el balón a Laura Romero. Fue Rodríguez, que le tiró una pelota al vacío, y en ese pique que Laura Romero saca ventaja increíblemente. Y bueno, convierte el 1-0 llegando a los para 15. Español. Perdón. Llegando a los 15 minutos del primer tiempo, gana Español 1-0 con gol de Laura Romero. Linda contra. Nada que hacer para las chicas, nada que hacer para las carteras. Gana Español 1-0 y ahora va, no se rinde como con este tiro libre. Viene el rechazo de las gallegas. Por ahora las gallegas son las campeonas. Por ahora las gallegas se van a encargar de levantar y de besar la copa, que está ahí mirando a ver quién va a agarrar esa ansiada copa. La verdad que hasta a mí me dan ganas de agarrarla. Es hermosa, es muy linda la copa, la verdad. Me dan ganas de tocarle y darle un besito, por lo menos. Perfecto. Se viene la contra de Comu. Se viene González del Cerro. Rechaza la defensora número 2, Mica González. Rechazó Mica González y ahora es lateral para Comunicaciones, que le va a hacer rápido Macarena Gómez por el lado derecho. Tiene a Magni por el otro lado. Tiene a Bárbara Mitev. La tiene a Deucho por ahí también. Ya ejecuta el lateral. La rechazó Laura Romero, la goleadora que tiene ya Deportivo Español. Llegamos a los... Acá tengo 42 goles, 42 goles Laura Romero esta temporada, con la pandemia de por medio, ¿no? 42 goles, una bestialidad la cantidad de goles que tiene Laura Romero en este campeonato bipartito, ¿no, Laura? Así es, la estrella de Deportivo Español, su capitana y goleadora del torneo de Primera B. Exactamente. Ya mismo ejecuta la pelota amarilla Segovia, la arquera que tiene las gallegas. ¿Tenemos algún comentario por ahí, queridísimo Marian? Sí, Alejandro Portales justamente nos pregunta cómo va el partido. Va 1-0 a favor de Deportivo Español, gol de Laura Romero. Este partido lo debe estar tomando nota tanto Germán Pontanova, Daniel Reyes, Cristian Meloni deben estar tomando nota del potencial goleador que tiene justamente la que hizo el gol, Laura Romero. Exactamente, con gol de la gran goleadora que tiene las gallegas, gana Español. Y está justamente tratando de rechazar la pelota. Va por la contra. Se viene la número 9, Micaela Rodríguez. Bien por Mitev, Bárbara Mitev. Vi quiere el gol de descuento a Comunicaciones. No va a llegar. No llegó Deucha. Ahora sí, es lateral para Deportivo Español aquí en la cancha de All Boys. Que me dijiste, Laura, cosas bonitas de esta cancha. Tenés muchos lindos recuerdos tenés de esta cancha, ¿no, Laura? Sí, así es. Como pionera tengo los mejores recuerdos. Aquí con Racing salimos campeona de un cuadrangular organizado por AFA, un cuadrangular, y salimos campeona, que ganamos 1-0 a Tigre, lo recuerdo, allá por el año 89-90, ya hace mucho. Qué lindo, sí. Hermoso recuerdo, gracias, sí. Lucas. Qué lindo escuchar la palabra de Laura Pérez, la pionera, le decimos aquí, porque sí, es la pionera, y también se ganó el apodo de pionera Laura Pérez. Ya estamos traspasando los 18 minutos del primer tiempo, sigue ganando Deportivo Español 1-0 con gol de Laura Romero. Y ahora viene, atención, qué buena contra, va Chiara Magni. Atención, el quite que se viene para Celeste Garay. Sí, el sol a Garay, Garay solo es de ahí, va Alanis. Era Alanis la que tenía la pelota, estaba Garay esperando la respuesta justo ahí en el medio del área. Y ahora se viene la contra de vuelta de Comunicaciones. Que viene el quita, atención, se viene Candela Vera, el número 7, sola Vera. Está con Romero, va Romero, el centro. ¡Oh! Viene el rechazo y la aplaude la de 8, porque ahora es tiro de esquina para Deportivo Español, para las gallegas, que siguen ganando 1-0. Y atención, que se viene un centro fundamental ahora, un centro importante. Se están preparando las gallegas. Va Maturano para ejecutar el tiro libre del lado izquierdo.
en estos ya casi 18 minutos y medio del primer tiempo. A los 13 minutos anotó Laura Romero el primer gol del partido y gana la Gallegas 1-0. Ahí va el centro de Maturano, nadie, ¡uy! ¡Se le escapó la pelota Iglesias! ¡Se le escapó la pelota Iglesias! Y ahora se viene, atención, otra oportunidad del centro, atención, va el centro para Romero. ¡La atajó Jessica Iglesias! ¡La atajó Jessica Iglesias! Casi el segundo gol, mamita querida, casi el segundo gol de Español, Marian. Sí, lo busca Comunicaciones, pero deja espacio de atrás que Deportivo Español está aprovechando. La verdad que recién también una muy buena jugada. Está cerca del segundo. Déjame también mandar un saludo a Martín Descalzi, que justamente nos dice: buena transmisión, aguante Ferro, el equipo que más puntos sacó en la temporada. La verdad que lo que justamente hablamos en el inicio de la transmisión, como equipos como Ferro, como Argentinos Juniors, han quedado afuera de esta lucha por el ascenso. ¿Cómo quedó afuera? Sí. La pandemia cambió toda la página. De ser un torneo largo pasó a ser un torneo cortísimo y con candidatos distintos. Eso sí. Estamos aquí en el estadio de All Boys, estos dos ascendidos, Comunicaciones y Deportivo Español, ya ascendidos a la A, pero uno de ellos va a tocar la Copa de la Primera B. Y ahora es lateral correspondiente a las Gallegas, que están mejor que las carteras. Las carteras que no encuentran a sus atacantes, las carteras que están imprecisas, que si bien tienen un buen trabajo defensivo, todavía no están tan precisas como las Gallegas, que están un poco mejor, ¿no? Pero el partido está entretenido, eso sí. Se viene, va a correr Micaela Rodríguez. No, la rechazó bien de Uch. La rechazó como la jugada de Comunicaciones. Y ahora es pelota correspondiente otra vez para Español. La había rechazado Deutsch la pelota. María Deutsch, que está en lugar de Lidia Báez. Le mandamos un saludo a Lidia Báez, que está de vacaciones en Misiones. Por eso no está ni siquiera en el banco de los suplentes. Lidia Báez, que bueno, ya se ganó el premio de ascender a primera, ¿no? Se viene la contra, le lleva para Garay sola. Va Garay sola, Garay. Afuera. Ay, estuvo cerquita Celeste Garay, estuvo cerca de donde el empate, Laura. Estuvo muy, muy cerca, ingresó al área y tiró muy débil y desviado. Pasó cerca, pero muy, muy desviado. Totalmente desviado, ahora volver a empezar para Deportivo Español. Rechaza Deutsch. Y ahora, ¿para dónde terminó la pelota? Terminó para el lado del lado derecho. Y ahora es para las Gallegas, que siguen ganando 1-0 con gol de Laura Romero. Vamos con saluditos, Marian. No, seguimos mandando saludos a Alejandro Portales, a Martín Descalzi. Un dato justamente que de esta cancha, que tiene que ver con lo que va a pasar en la semana el día martes. Aquí se jugó la última vez, la única definición entre River y Boca por un título, allá por el 2013. Se había jugado justamente la final de ese empate entre ambos equipos. Aquella tarde Boca ganó 3-1 a River y se consagró campeón en el 2002. Así que nuevamente, después de casi 8 años, volverá a ver una final de primera entre Boca y River en la semana. En aquel equipo de River justamente jugaban algunas jugadas de Boca, como por ejemplo Fabiana Vallejos. Exactamente. Falta poquito para la final de la A también, ¿eh? Atención, si viene Deportivo Español con el segundo. ¿Qué pasó, penal? No, nada, no cobro nada. Bastante polémica esa jugada sobre Mica Rodríguez, ¿eh? No fue penal eso, ¿en serio? Bastante raro. Para mí fue penal. Para mí también fue penal. De atrás, ¿eh? Y bueno, un simple roce cae, ¿no? Porque... Claro, para mí también fue penal, por eso. Me pareció muy extraño, pero bueno, lo que sí es tiro de esquina para Deportivo Español, que lo va a hacer Maturano. Cada una de las chicas rojas esperando la oportunidad, esperando la respuesta. La está pidiendo Romero, por ejemplo, la pidió Romero, va al centro de Matrón. Maturano no pudo ejecutar, ahí se viene de vuelta la contra. Atención, va la contra de Comu, sí, ahí va, ¿eh? Va la contra de Comu, atención, se viene Valentina Bot para que llegue Macarena Gómez. Ahí va la Balmaceda de vuelta para Valentina Bot, que va corriendo, corre, se viene, atención, la contra. Pero bien, bueno, se fue la pelota. Bien el rechazo, pero se fue la pelota y era lateral para Comunicaciones. Ya casi 23 minutos del primer tiempo. Gana Español 1-0 aquí en la cancha de All Boys, Laura. Sigue avanzando muy de a poco, buscando el empate Comunicaciones, pero sin mucha fuerza y no con la potencia que lo hizo en los primeros minutos. Nosotros somos Diario La Futbolista, Fútbol Femenino en Vivo. Nos pueden dar su me gusta, comentar quién va a ser el candidato a ganar. Por el momento está ganando Deportivo Español 1-0 con gol de Laura Romero, pero ¿quién para ustedes? ¿Cómo va a terminar este resultado?
Necesito que se reporten hinchas de Comunicaciones, que se reporten hinchas de Deportivo Español, un hincha neutral también que le guste mucho el fútbol femenino y quiera comentar quién le parece que va a ganar este partido, quién se va a quedar con la copa. Y ahora se viene Deportivo Español de vuelta con Romero. Atención que va Leo Romero, está imparable Romero. Romero sola, Romero, Romero que va por el segundo, va Romero, atención. Romero encuentra a compañero, va Romero para Aguirre, Aguirre, atención, pega, le pega a Rodríguez, le pega el número 2, atención. Va de vuelta la contra, ahí va Español, atención. Afuera. Bueno, afuera no. Atajado por Jessica Iglesias. No pudo ser muy buena la personal que acaba de hacer Laura Romero, la goleadora. Está intratable la goleadora, la número 11 de Deportivo Español. Ahí está Maturano, va de vuelta, atención. Y ahí la contra, la rechazó bien Kiana Magni. Ahora va Garay para pegarle, va Garay para recuperarla. Ahí está Garay. Corre Garay, corre, se corre la vida Garay. Garay, Garay, que también pone la vida ahí. Garay, Garay cuerpo a cuerpo. Bien por Garay, ahí está Marianela Suárez. Va Suárez, va que va a llegar Garay. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? De Comu, de Comu, de Comu. ¡Gol! De Comu. Y ahora es un empate esto. Por el momento no hay campeón. Porque hay gol de Comu. Me parece que fue en contra o creo que fue de Garay. No tengo idea, me parece que fue en contra. Fue en contra. A los 24 minutos del primer tiempo. Esto está 1-1 y por el momento no hay campeón, Marian. Sí, partido de ida y vuelta. Parecía que estaba mejor justo ahora cuando se levanta los cantitos la gente de Comunicaciones. Parecía que estaba mejor Deportivo Español. Aprovechó la desatención la jugadora de Comunicaciones. El partido se pone 1-1, más que entretenido. Dejá de mandar saludos a Jessica Piñero y a Celia Ordóñez. Un saludo también para ella, Jessica Piñero, que también participa con nosotros, que ha estado en varias transmisiones, que también tiene su sitio Somos Mujeres Sport, así que la verdad, un saludo para ella. Saludos, Jessica, gran amiga y colega también. Aquí está Marianela Suárez. Va Suárez para el centro para que llegue Garay. Llega Garay, atención, esto sigue. Ahora esto está 1-1. Va Suárez con la vuelta. Va Suárez, pégale Suárez, pégale Suárez. Ay, no, no se animó. Estaba justo marcada. Ahora se viene Deportivo Español. Qué partido apasionante, señoras y señores. Todavía no hay campeón porque está empatando Comunicaciones 1-1. Lo empató 1-1 con gol de Jennifer Aguirre en contra. Se viene ahora Romero. Romero, ¿es Romero contra quién? Romero con Maturano. Ahí está Maturano. No, decidió estar por atrás con Aguirre. Ahí está Aguirre. Corre, que te corre, Español. Se viene. Qué lindo partido. Va y viene la pelota todo el tiempo. Alanis que no puede llegar. Y ahora es lateral correspondiente a las carteras que ahora lo empataron 1-1, Laura. Sí, 1-1. En una pelota casi sin peligro, pero que la superó a la arquera y bueno. Digamos que se las llevó por delante Aguirre, la número 4 de Español. 1-1 y se armó un lindo partido ahora, ¿eh? Sí, sí, se armó un lindo partido. Sí, María. Sí, dejá de mandar saludos a la gente de Concordia, también a Pepo Oviedo, jugadora de Defensores de Belgrano. También mandarle un saludo a ella, que nos pregunta cómo van 1-1. David Ron nos manda también saludos. Un saludo para el Club Estudiantes y lo mismo para Fer Spots. Así que un saludo para todos ellos. Gracias por estar pendiente de la transmisión. Muchísimas, pero muchísimas gracias a todos ustedes los que están conectados en Fútbol Femenino en Vivo, canal de Facebook. Tenemos también canal de YouTube, Diario La Futbolista. Este partido completo lo van a poder ver en el canal de YouTube de Diario La Futbolista cuando termine este partido, ¿no? Termina este partido y después se va a subir a YouTube de manera todo completo, ¿eh? Desde el inicio hasta el final, este partido que por ahora está 1-1. Todavía no tiene dueño la copa porque está 1-1 Comunicaciones y Deportivo Español. Es tiro libre para Comunicaciones que ya le ejecuta, señores y señores. Ya lo ejecutó, se viene, atención, González del Cerro. La número 10, González del Cerro. González del Cerro que no puede llegar, señores y señores. Ahora Abbott que quiera recuperar. Abbott que quiere recuperar. Pero ahí está Kiara Magni. Ahí está Magni, Magni que va llegando, que llega. Llega y corre, que te corre. Se viene el gol, atención, se viene otro gol. Atención, el cabeza de Garay. Ay, no pudo llegar. Esa pelota que no pudo llegar. Ahí está Garay. Celeste. Garay para Magni. Kiara Magni. El centro, señores y señores. Va Magdalena Suárez. Llega. Ay, no llegó. No llegó. Bueno, pelota ahora para Mariela Segovia. Casi, ¿eh? Qué susto. Acaba de meter las carteras, Laura. Muy lindo el centro, pero ese cabezazo no pudo efectuarse directamente al arco. Y por último, bueno, la retuvo la arquera. Exactamente, Segovia. Ahora está por ese lado Maturano. Bueno, ahora es tiro libre. Pelota para las gallegas ahora.
que están empatando 1-1. Ya estamos casi en 30 minutos, 29 minutos casi del primer tiempo. 1-1, esto está por el momento 1 para Deportivo Español y 1 para Comu. Por el momento no tiene dueño la copa, no tiene dueño porque están empatados. Y ahí está, viene el rechazo de Balmaceda. Ahí se viene la número 9, que es Alanis. Diana Alanis. Va la puntana. La puntana, viene el quite. Viene el quite de la número 3. Viene el quite de Belín Herrera. Y ahora es pelota para Comu, que ya lo va a hacer rápido. Ya lo van a hacer Macarena Gómez, que primero piensa y después lo ejecuta, ¿no? Lo ejecuta y lo va a hacer o no lo va a hacer. A ver, ¿a quién va? ¿A quién le va Macarena Gómez? Ya lo ejecuta Macarena Gómez para que pueda llegar a Alanis. Pero rechaza otra vez Español. Este partido está cada vez mejor, ¿eh? Se pone más entretenido minuto a minuto. Así que no se muevan de ahí. No se muevan de Fútbol Femenino en Vivo. Porque esto pinta para mucho rato más, ¿eh? Partidazo estamos viviendo. Entre Deportivo Español y Comunicaciones. Final de la primera vez del Fútbol Femenino. Ahí está Garay, cuerpo a cuerpo. Llega Garay, corre Celeste, va Garay. Garay contra el mundo, va Celeste. Celeste, Celeste, otra vez Celeste. Se cae, para mí se cayó, ¿eh? Para mí se cayó Celeste Garay, ¿eh? Para mí se cayó, pero hay tiro libre para Comunicaciones. Peligroso, ¿eh? Tiro libre, bastante peligroso para Comunicaciones. A mi opinión, Celeste Garay se tiró, pero Echeverría estaba más cerca que nosotros, así que lo habrá visto mejor. Tiro libre para Comu, entonces ya en los 30 minutos del primer tiempo. Estamos aquí en Floresta, en la cancha de All Boys, que ha regalado este escenario, ha regalado esto, esta gran final. Y el escenario es justamente Floresta, la cancha de All Boys, el estadio y las Malvinas en Floresta. Tiro libre para Comu, esperando las últimas indicaciones para que pueda ejecutar el tiro libre. Comu, atención, pita la jueza de línea, va al tiro libre, atención. Muy malo, débil, muy débil el tiro libre. Y ahora pelota que la tiene Segovia en sus manos. Ahora vuelve a empezar todo. La verdad que estamos viendo un partido interesante y muy incisiva Celeste Garay. Creo que falta que se mezcle un poco más en el juego Rosario González del Cerro, la talentosa volante que tiene el equipo. Y Español, lo que es Maturano y lo que es Laura Romero, están teniendo un muy buen partido. Dejé mandar saludos a Ángel Elisa también, que nos dice muy buena transmisión, chicos. Un colega y amigo, la verdad que también participa en lo que es Día de la Futbolista, así que un saludo para él también. Saludos, Angelito. Saludos, Jessica, Rocío. Bueno, todo. Y a Maxi también, que estuvo conectado. A todos mis compañeros, nuestros compañeros, ¿no? De Diario La Futbolista, los que nos están bancando en la transmisión de esta final de la primera vez, que esto por ahora es 1-1. 31 minutos del primer tiempo. Casi va a ser el segundo gol de Comunicaciones. Ahí está Agustina Fuentes, la número 8. Fuentes que corre, llega. No llegó Fuentes, no llegó. No llegó Agustina Fuentes. No llegó Agustina Fuentes y ahora la pelota que la va a tener Kiara Magni. Lateral para Comunicaciones ya en casi 32 minutos del primer tiempo. 1-1. A ver, Kiara Magni que piensa, Kiara Magni que ejecuta y se la ejecutó para Celeste Garay. No llegó Celeste Garay, viene el rechazo. Ahí está Valentina Bot, que hoy tiene un nuevo look, Valentina Bot, la licenciada. Ahí va la puntana, Alanis, bien Alanis. Ahí va la puntana, Alanis. Cuerpo a cuerpo, upa. Me parece que entró, sí, amonestada, sí, muy bien. A los 31 minutos amolestada el número 3, ¿no? Amolestada. La número 3. Amolestada Evelyn Herrera. Y sí, le entró como un rugby, ¿eh? Le entró casi como que le quería taclear a la puntana Diana Alanis. Así que muy bien sacada la tarjeta amarilla para Evelyn Herrera. Y es tiro libre para Comunicaciones, Laura. Sí, un tiro libre en diagonal bastante peligroso, si se ejecuta bien. Ya que hoy vimos uno en casi del mismo lugar, pero muy, muy débil. Si se ejecuta bien, es muy, muy peligroso. A ver si lo puede ejecutar ahora bien la jugada de Comu. Y sí, bien sacada la tarjeta amarilla para Evelyn Herrera. La primera molestada del partido, ¿eh? A los 30, a casi 30 minutos del primer tiempo. Ya estamos casi en los 33. Atención, tiro libre para Comunicaciones, tiro libre para las carteras. Justo del lado izquierdo, donde se había ejecutado ya anteriormente otro tiro libre. Ya es el segundo que ejecutan desde ahí. Atención, que va Alanis el centro. No, muy malo. Otro. Un poco mejor que el otro fue. Quiso intentar elevarla por arriba para que llegue una cabeza. Pero bueno, pelota que va a ser de Segovia del lado Deportivo Español. Resultó muy alto esta vez. Sí. Pero bueno, la intención fue muy buena.
Sí, obviamente, la intención fue muy buena, al menos quiso intentar. Se viene Laura Romero, ahora señores, la contra, va la contra, la Laura. Laura Romero está imparable, párenla, por favor. Laura Romero para ver el número 9. ¡Gol! ¡Rodríguez! ¡Gol de Español! ¡Gol de Español! ¡Gol de Español! ¡Gol de Español! Lo hizo Mica Rodríguez. Micaela Rodríguez a los 33 minutos. Mica Rodríguez. Como 1. Deportivo Español 2. Qué imparable que está Laura Romero. Por eso digo, párenla por favor, porque si no, no van a ganar. Si no la paran a Laura Rodríguez. Laura Romero, perdón. Si no la paran a Romero, esto va a terminar muy mal. Deportivo Español 2. Como 1, Marian. Sí, la verdad que Laura Romero creo que es la estandarte de esta victoria. Transitoria de Deportivo Español. La verdad que juega muy bien el atacante y justamente en sus números está la clave de por qué creo que asciende Español. Vamos a mandar saludos también a Celia Ordóñez y a Fede Spots, que justamente nos dice que es el técnico de centro. Nos dice que es el técnico de Nueva Estrella Femenina, así que mandarle un saludo para él. Bien, gracias, saludos a todos los jugadores. ¡Qué partido! Es un señor partido este, la verdad, entre Comunicaciones y Deportivo. Voy a decir partido de masculino, el partido, ¿no? Un señor partido estamos viendo. Un partidazo entre Comu y Deportivo Español. Deportivo Español ahora gana 2-1, Deportivo Español con gol de Micaela Rodríguez, la número 9, otra de las goleadoras que tiene Deportivo Español. Por lo que tengo acá en la listita, me parece que sí. Micaela Rodríguez, 18 goles lleva ya con Deportivo Español. Es la segunda, después de Romero, es la segunda goleadora de las gallegas. Ahora, esto va 2-1 y por el momento Deportivo Español se va a quedar con la copa de la primera B. Atención que va Laura Romero, otra vez Romero, Romero para Maturano, Maturano para Iglesias. Sí, para Iglesias. Está en todos lados Romero, es increíble, Laura. Sí, sí, la embestida que tuvo en para llegar al área contraria y darle el pase final a Rodríguez para que convirtiera es sublime. Es una sublime. Carrera sublime. Pero la delantera es muy poderosa. Cuando se juntan Maturano, Rodríguez, Laura Romero en adelante, son infalibles. Le mando un saludo a Julián Blasi, que está conectado. Para que sepa, Juli Blasi, yo grité muchísimo los tres goles, que ya no me da más la garganta. Faltan 10 minutos para que termine el primer tiempo. Gana Español 2-1 con goles de Laura Romero y de Micaela Rodríguez. Había hecho Jennifer Aguirre en contra el gol de Comunicaciones. Por el momento ya tendría dueño la copa y la copa va a ser roja por el momento por el lado de las gallegas. Pelota que la tiene Segovia. La tiene Mariela Segovia del lado de Deportivo Español. Últimos 9 minutos. Malo que llega a dicho a Roberto Echeverría de este primer tiempo. Dos para Deportivo Español y uno para Comunicaciones. Ahora ya la tiene la defensora. Se viene ahora Deportivo Español. Ahí está la número 8. Está Agustina Fuentes. Ahora que te corre para Aguirre. Ahora está de vuelta Balmaceda que no puede llegar. Ahí está Laura Romero, de vuelta Laura Romero. Ahora corre que te corre Laura Romero. Maratónico el partido de Romero, Laura Romero, 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 Romero. Viene el quite de Deutsch. Están reclamando falta, pero no. Ahí está María Deutsch para que llegue a Alanis. Va Alanis, va la puntana Alanis. Alanis, pegale. Oh, bueno, Alanis. Desviada la pelota, 37 minutos, gana Deportivo Español 2-1, le gana a Comu. Sí, Julián Blasi también dice que cuide la garganta, relator, que va a tener más goles que Vitán en el segundo tiempo. Ah, bueno, saludos Juli, querido, entonces gran relator también, un compañero, hemos tenido compañeros de curso también, del curso de relato, así que le mando un saludo gigantesco, amigo querido. Bueno, ahora sí, esto va a ser para Deportivo Español del lado defensivo. Ya casi 38 minutos del primer tiempo. Ahora por el lado izquierdo va a ejecutar, me parece que va a ejecutar Manoni, la número 6, este tiro libre. La estoy viendo por el momento, la estoy viendo a Jennifer Aguirre también ahí, del lado izquierdo.
Bueno, pelota que la tiene Hernández hoy, que quite el buen quite, ahí está Marina Suárez, va Suárez, el quita otra vez de Deportivo Español. Qué bien que está jugando Español, qué bien que está jugando Español, y Comu también está jugando bien, pero mejor están las gallegas. Ahí está, corre que te corre Manoni. Ahí está la gallega, atención. Uy, qué caño, pero fue lateral. Qué caño le acaba de hacer a Marianela Suárez. Pero esto no valió nada porque es lateral, que ya lo hace que era Magni. Ya lo ejecutó Magni, la rechazó la número 4 Jennifer Aguirre. Y ahora de vuelta va a ser para que era Magni del lado de Comunicaciones. Del lado de las carteras, que pierden 2-1 por el momento. Con la copa se la queda Español, se la quedan las gallegas. Ahí está Laura Romero otra vez. Laura Romero, la figura Romero, la verdad. Ahí va Rodríguez, va por el tercero. Rodríguez. Sí, Iglesias, Jessica Iglesias. Podía haber intentado un poquito más, correr un poquito más, ¿no? Pero quiso intentarlo de ahí y casi el tercer gol. Ahora Iglesias salva el 3-1, posible 3-1, Laura. Así es, quería destacar el trabajo que está haciendo la número 5 de Español en el medio campo, Ivana Hernández, junto con Maturano. Están robando todo en el medio y son las que convocan a estos ataques que tiene Laura Romero junto con Mica Rodríguez. Esto demuestra lo importante que en estos partidos que esté tu goleadora, ¿no? Laura Romero, partidazo. No solamente es un 9 que hace goles, sino también que va por atrás, que colabora, que va a atacar, que corre. Así que qué gran partido Laura Romero, la goleadora de Español. Para estos partidos es fundamental que esté tu 9, ¿no? Obviamente. Ahí está, hablando de 9, Laura Romero con la número 11, ¿no? Tiene la camiseta número 11, pero es una de las 9, una de las goleadoras que tiene las gallegas. Y ahora pelota para Comunicaciones, que ya lo hace Macarena Gómez. Ya lo ejecutó Maca. Ahí está Mariana Suárez. Bueno, ahora de vuelta para Comunicaciones, más ofensivo ahora. Estamos ya en los 40 minutos del primer tiempo, falta 5 nomás, 5, 5 minutos nada más para que termine el primer tiempo, más lo que llega a adicionar Roberta Echeverría. Pero esto, por el momento va 2-1, gana Deportivo Español. Por ahora la copa es roja, la copa es para Deportivo Español. Así que, gran primer tiempo de Laura Romero, eso sí, ya varias veces la he nombrado a Laura Romero, pero sí, ha tenido un grandioso primer tiempo, bien de 9, El 9 que debería tener un jugador o una jugadora, un equipo, ¿no? En una final. ¡Otra vez Romero! ¡Atención! Ah, no. Resulta que no. Había una mano, me parece, sí. Una mano por ahí, así que es correspondiente para las carteras, Marian. Sí, la verdad que Deportivo Español está jugando muy sólido en lo que es el mediocampo y la verdad que aprovecha la velocidad que tiene Laura Romero, que no solamente juega como 9, sino que también asiste, sino que también la verdad es que le dejó dos pases muy buenos a Mica Rodríguez, que uno terminó en gol y el otro la definió ante el cuerpo de Jessica Iglesias. La verdad es que un entretenido partido nos están regalando ambos equipos. Entretenidísimo el partido y hay un cuerpo a cuerpo ahí en el lado ofensivo de Comunicaciones. Bien, Micaela González en rechazar otra vez Laura Romero. Está la número 7, también la veo a Candela Vera. Le veo a muchas jugadoras ahí. González del Cerro que ejecuta para que llegue. No, estaba adelantada. Resulta que estaba adelantada la Nisa. Ahora sí, esto es para Deportivo Español por estar adelantado. Gracias, Muchas gracias a todos los que están conectados en el Facebook de Fútbol Femenino en Vivo. Gracias a todos los fanáticos de Diario La Futbolista, fanáticos del fútbol femenino, fanáticos también de Deportivo Español, ¿no? De Comunicaciones, o fanáticos del fútbol femenino, ¿no? Algún hincha neutral. Los hinchas neutrales, ¿quién para ustedes? ¿Quién creen que va a ganar? Y también, bueno, repórtense los hinchas de Comu, ¿no? Con corazones negros, corazones rojos para las gallegas. Comenten, hagan sus comentarios. Ustedes también son comentaristas. Pueden opinar lo que quieran. ¿Quién fue para ustedes la figura? Para mí, ya dije, la figura del primer tiempo fue Romero. Pero para ustedes puede ser otro más, ¿no? Otra más. Ahora es para Deportivo Español. La pelota la rechaza bien. Ahora está Garay, que va corriendo para que ahora no llega. No va a llegar. No. Es para Deportivo Español. La pelota por ahora tiene dueño. Bien la chilena. Bien la chilena de defensiva. Ahí va Comu. Atención. Otra vez. Bien el rechazo. Doble rechazo de Micaela González. Muy bien la número 2 también en su labor. 43 minutos casi del primer tiempo. Esto sigue 2-1. Y otra vez Laura Romero. Va la número 11. Va Laura Romero. Romero. Romero, ¿qué piensa? Ahí está Romero. Bien para la número 7. Para Candela Vera.
Candela Viera con la cabeza. Va a tener, va Rodríguez, va el tercero, va Rodríguez, va el tercero. Rodríguez, 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 Romero, 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 Romero. ¡Oh! ¡Travesaño! ¡Travesaño! Español Candela Vera, campeón por el momento. Deportivo Español campeón 3, Comunicaciones 1, Candela Vera a los 43 minutos, Marian. Sí, la verdad que una jugada que parecía sucia en un momento del partido, la verdad que le pegó Candela Vera, un muy lindo gol, antes había venido de un travesaño, la verdad que hermoso gol, y 3-1, creo que por Laura Romero y por lo que ha sido a Español en el ataque y en el medio campo, creo que es merecido la victoria parcial. 3-1 para Deportivo Español. Se va la A con las manos llenas, ¿no? Se va la A con la Copa Carrera y Comunicaciones también se va la A, ¿no? Se va también a la A las dos encendidas, pero hay una final. Esto es una final y por el momento Deportivo Español gana 3-1. Laura Romero, paren a Laura Romero. Laura Romero, imparable. Laura Romero, llega otra vez Romero, Romero, Romero. ¡Oh! Mitev, rechazó Mitev. 44 minutos, ahí está el número 8, va de vuelta al centro de Flores. Jessica Iglesias para Comunicaciones, no le dan respiro a Comunicaciones. Español no le da respiro, no para de presionar como Deportivo Español. No le da espacio para pensar, espacio para respirar. Otra vez, atención, se viene Maturano. Otra vez Español. Maturano para Romero. No llegó Romero. No llegó nadie. Otra vez, ahí está Valentina Bot. Valentina Bot para Chiara Magni. Chiara Magni, rechazo, va para Celeste Garay. Celeste Garay. De vuelta. Esto es recién el primer tiempo, no me quiero ni imaginar el segundo cómo va a ser. 45 minutos, casi tiempo cumplido del primer tiempo. El partido se detiene porque hay una jugada tirada. Laura, ya veremos Romero. ¿Quién? Laura, Laura Romero. Laura, justamente, la figura de este primer tiempo, justamente, está tirada en el suelo y sí, ha corrido muchísimo. No, además tuvo un pelotazo en el estómago. Además que sí, eso. Sí. No me quiero ni imaginar cómo será el segundo tiempo si empezamos así, ¿eh? Si empezamos así, no me quiero imaginar el segundo tiempo cómo va a ser. 3-1 gana Español. Y por el momento son las campeonas las gallegas. Aquí en la cancha de All Boys, en Floresta, en el Estadio de las Malvinas, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es tiro libre para Deportivo Español. A ver a dónde va a ejecutar la jugadora, a dónde va a ejecutar Maturano. Bueno, hay un tole-tole, me parece ahí, ¿eh? Bueno, tiro libre, ya lo ejecutó Maturano, va al centro, va a la cabeza. No llegó, no llegó, no llegó. Pero resulta que estaba adelantada justo la jugadora de Deportivo Español. Se trata de la número 6, Manoni. Ahora es para Comunicaciones. Hay tiempo cumplido, ¿eh? Tiempo cumplido. No hay, me parece que no adicionó nada Roberta Echeverría. Me parece que no adicionó nada. Ya veremos si adiciona algo. Pero bueno, va Balmaceda, va a ejecutar este tiro defensivo. Ya lo ejecuta rápido Balmaceda. Y Echeverría dice, terminó el primer tiempo. Terminó el primer tiempo. Gana Español 3-1, un partidazo, señor partido. Estamos viendo aquí una final como la gente, un gran final, Por el momento, Deportivo Español le gana 3-1 a Comunicaciones y por ahora Deportivo Español es el campeón del fútbol femenino, campeón de la Primera B. Y por el momento, no me quiero ni imaginar cómo será el segundo, porque el primero fue apasionante, Marian. Sí, la verdad que fue un primer tiempo apasionante, como leía recién acá en uno de los comentarios de Martín Descalzi, un jugador de uno de los de Ferro, que decía que justamente Laura Romero había sido la MVP, como digamos, como lo que sería en básquet en la final. La verdad que un gran partido de Laura Romero, creo que la clave del equipo gallego. Para terminar mi comentario, dejaba mandar un par de saludos a Rochi Zarza, también a la familia de Evelyn Herrera, que justamente de San Bernardo la está siguiendo. Justamente Julián Blasi decía que el partido podía estar 4-1 si no bajaban la marcha. La verdad que gracias a todos por estar pendiente de la transmisión, por estar comentando, y nos espera un mejor segundo tiempo y ojalá que esté lleno de goles. Ojalá esté lleno de goles, ¿eh? Ahora vamos a tomar un descansito. Sí, Laura, una última cosa antes de terminar el primer tiempo. Sí, el gran trabajo que está haciendo ese medio campo de Español, y donde también acompaña Laura Romero, bajando hasta su campo y llevando a esa delantera en contraataque y, bueno, definiendo. Esos son los tres goles. Han rendido un poquito menos, se quedaron después del tercer gol, pero bueno, yo pienso que vienen de jugar con Banfield en un partido muy importante
y fue hace muy pocas horas. Exactamente, bueno, vamos a ir cortando un cachito, después volvemos para el segundo tiempo. Romina María Herrera pregunta, ¿quién hizo el tercer gol de Español? Lo hizo Candela Vera, la número 7 de las gallegas, después de un rebote, ¿no? De un justo al final del área, un golazo hizo Candela Vera, la número 7. Así que desde ya vamos terminando con el primer tiempo y ya volvemos. Si no se muevan de Fútbol Femenino en Vivo, no se muevan, por favor, porque ya volveremos con más. Los segundos 45 minutos, el segundo capítulo, así que desde ya, bueno, gracias a los que están conectados y aguárdenos que ya volvemos. Bueno, seguimos aquí. Ya por arrancar el segundo tiempo, gana Español 3-1, goles de Laura Romero, de Micaela Rodríguez y de Candela Vera para Español, y en contra del lado de Comunicaciones. Esto está 3-1 por el momento. Deportivo Español se queda con la Copa de la Primera B. Ya están preparadas las jugadas de Comu, faltan las jugadas de línea nada más. Ahí ya están llegando, está llegando Roberta Echeverría. Que no sale Roberta Echeverría, está lloviendo, ya empezó la lluvia aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, empezó la lluvia en Floresta, el Estadio y las Malvinas, pero las chicas ya están preparadas, solamente falta que las árbitras, que el árbitra y las juezas de línea, las asistentes empiecen a estar elongando, están entrando en calor y ya van a entrar a la cancha. Laura. Hola, sí, está lloviendo muchísimo, vamos a ver cómo reaccionan los equipos. Por el momento Español está haciendo un gran partido en contraataque, ha obtenido dos de esos goles y son tres, lo que el último tanto fue un gol muy un golazo, digamos, de Candela Vera. Así que esperamos la remontada de Comunicaciones para este segundo tiempo. Por el momento, Español 3, Comunicaciones 1. Gracias, Laura. Entonces, ya cada vez falta menos para el segundo tiempo. Estamos ahora en la Futbolita TV, ¿sí? La Futbolita TV, o también Fútbol Femenino en Vivo. También síganos, ¿eh? Síganos el Fútbol Femenino en Vivo, la Futbolita TV. También en el canal de YouTube de la Futbolita. Ya empezó el segundo tiempo, los segundos 45 minutos. Español por el momento campeón 3, Comunicaciones 1. Primero segundo del segundo tiempo. Ya rápidamente el lateral, el primer lateral del segundo tiempo lo va a hacer Macarena Gómez, la número 3. Macarena Gómez ya la ejecuta rápido, está para Celeste Garay. Celeste Garay que empieza a acomodarse, pero justamente ahí está Aguirre, justo Aguirre rechaza justo la jugada. Ahora es lateral correspondiente para Deportivo Español, el primer lateral de las gallegas en el segundo tiempo. Recordemos que gana 3-1 Deportivo Español aquí en la cancha de All Boys, aquí en el Estadio Islas Malvinas. Deportivo Español por el momento es el campeón. La primera vez, ya que ejecutó rápido el lateral, Macarena Gómez para González del Cerro, no pudo ser para González del Cerro, para Valentina Bot, Valentina Bot para Balmaceda, Balmaceda reejecuta bien para Maturano, Maturano para Romero, bien por Deutsch, ahora de vuelta para la comunicación, para Deportivo Español, de vuelta para Romero, Romero que llega para Rodríguez, atención sola Rodríguez, pero al final, bien por Iglesias en adelantarse, ahí viene de vuelta como en la contra. Se viene Alanis, viene el taco de Alanis, espectacular el taco de Alanis, se va, atención, no llega, Segovia, espectacular el taco de Alanis para que ejecute justo Marianela Suárez. Un minuto y medio del segundo tiempo, esto sigue 3-1, Marian. Sí, la verdad, lindo partido, volvió a empezar con la misma actitud que el primer tiempo, con dos equipos que están buscando. Dejá de mandar un saludo a Jorge Luis Cidrón, que justamente en el primer tiempo me había olvidado, no había llegado a leer el mensaje de él, que pone aguante el fútbol femenino también, alguien que suele ser parte de las transmisiones y de la futbolista. Gracias entonces, Jorge, o Cuervo, como le decimos, Cuervo del Norte, le decimos ahí en el grupo de la futbolista. Saludos, saludos grandes a todos los que están conectados en el canal de La Futbolista TV o de Fútbol Femenino en Vivo en Producción Mundial de La Futbolista. Aquí viene el lateral, el segundo lateral de Deportivo Español en el segundo tiempo, lo va a hacer Aguirre, la número 4. Aquí en Floresta llueve, insisto, llueve en Floresta, pero la pelota todavía sigue rodando, eso es lo importante. Ahora otro lateral más de las gallegas de Deportivo Español.
Ahora sí, saludo gigante también a Maximiliano Marazo, que está conectado desde el primer tiempo y ahora también está conectado Maxi, que nos está ayudando, colaborando, dando una mano desde su casa, dando una mano siempre en todo lo que hacemos. Va González del Cerro, que llega para Lanís, el rechazo, ahora de vuelta al número 7, va atención para Rodríguez otra vez, Rodríguez que le pega habilitada, Rodríguez, Iglesias, no llegó bien Iglesias, no llegó justo Micaela Rodríguez, no llegó a ejecutar el cuarto gol, y ahora es tiro de esquina para Deportivo Español, saque de arco entonces para Comunicaciones. Sí, saqué con la comunicación, yo pensé que era lateral, porque había tocado Iglesias justo, pero bueno, no pudo ejecutar para el cuarto Micaela Rodríguez, Laura. No pudo, le tropezó con la pelota y bueno, y se quedó larga, no llegó y se fue para el fondo de la zona del arco de Comunicaciones. Gracias, millones de gracias, a todos los que están conectados, los que estuvieron conectados en el primer tiempo y ahora también en el segundo por la Futbolista TV o Fútbol Femenino en Vivo. No olviden poner su me gusta, no olviden comentar, no olviden poner también suscribirse al canal de YouTube de Diario de la Futbolista. Estamos por todos lados, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, estamos en todos lados, tenemos Diario de la Futbolista y Fútbol Femenino en Vivo. Mientras tenemos ahí a Aguirre, que ejecuta el lateral, va atención, bueno, pelota ahora para Jessica Iglesias, fácilmente, cómodo, ya pocos segundos para llegar a los 4 minutos de este segundo tiempo, 3 para Deportivo Español, 1 para Como, las gallegas se proclaman campeonas por el momento. Ahí está bien Laura Romero, bien, bueno, no, está Kiara Magni rechazando, Kiara Magni ahí va de vuelta, va corriendo, corre que te corre Lanís, no llegó la puntana Lanís, ahora de vuelta para Deportivo Español, que quiere sacarse de encima el peligro. Otra vez González del Cerro, la número 10. González del Cerro va de vuelta para Alanis. Alanis para Garay. Atención, va a pegarle. Le pega Suárez. Travesaño. Epa. No es penal. Es lateral para Comu. Casi el gol de descuento. Te pegó en el travesaño justo en la pelota que iba a ejecutar Marianela Suárez. Ahí está González del Cerro. Y ahora es saque de esquina para las carteras, saque de esquina para Comunicaciones, que quiere el gol de descuento. 3-1 está perdiendo y sabe que está perdiendo 3-1 y necesita descontar en estos ya casi 5 minutos del segundo tiempo. Sigue ganando España, sabe. Ahora el centro que lo va a hacer ahora mismo Balmaceda, el número 8, Paula Balmaceda. Centro de Balmaceda que va para terminar para Segovia. Sí, atacó Segovia con los puños Segovia. Ahora de vuelta bien por la número 6, Manoni. Ahora va de vuelta Comu, de vuelta con Garay. Garay el centro que le pega para que llegue Magni. No llegó Magni. La cabeza de Dios se viene. Comu va Magni de cabeza. No llegó Magni tampoco de cabeza. Va de vuelta ahora Deportivo Español, que quiere salirse del peligro y se fue del peligro nomás porque está Micaela Rodríguez. Rodríguez. Sí, falta. ¿Amarilla? Sí, señor. Tarjeta amarilla. Me parece que es para quién es la tarjeta amarilla. Creo que para... ¿Para quién era Magni, creo? Bueno, no hemos captado bien la amarilla a los 5 minutos del segundo tiempo. Creo que fue Kiara Magni la amonestada. Bueno, ya lo vamos a corroborar. Tiro libre defensivo para Deportivo Español. Me acaba de mandar algunos saludos de gente que se está sumando. Brunela Gutiérrez, Sin Flamenco, la jugadora justamente de San Miguel. También mandarle un saludo también a Jorge Luis Cidrón, que Brunela Gutiérrez pregunta cómo va el partido. Va 3-1. También a Roberto Pérez de Ferro, que también está pendiente de la transmisión. Hay que seguir luchando a Roberto Pérez y a Ferro, que pronto seguramente lograrán el ascenso ellos. Garay ahora mismo para la contra. Celeste, el centro, Garay. Con el pie derecho Segovia. Salva el gol de descuento. Y ahora es pelota para las gallegas. Bueno, amonestada Mitef, ¿no? Era Bárbara Mitef, la número 2, entonces amonestada, ¿no, Laura? La número 2. La primera de Comunicaciones. La primera del equipo, entonces Bárbara Mitef para los 5 minutos del segundo tiempo. Entonces, bueno, ahora es para Deportivo Español. Ya Segovia rechazó el gol de descuento de Combo con el pie derecho, con su pie diestro. Ahora, de vuelta, volver a empezar ahora con Deportivo Español con esta lluvia. Aquí estamos en el estadio del Boys, en el estadio y las Malvinas de Floresta, en la cancha de All Boy, no Mitef. Bárbara Mitef, de vuelta Mitef. Reclaman que se fue. Sí, levantó la bandera, se fue la pelota y es lateral correspondiente a Deportivo Español, que por ahora son las campeonas, ¿eh? Por ahora Deportivo Español se queda con la Copa de la Primera B porque gana 3-1.
Todos los goles fueron en el primer tiempo. Apasionante el primer tiempo. Impresionante cómo lo que nos han dado estas 22 jugadoras en cancha. Ahora la tiene Kiara Magni para ejecutar el lateral para Comunicaciones. Ya fue ejecutado, pero lamentablemente se fue de vuelta de cancha. Y ahora otra vez para Comu en el lado ofensivo. Se prepara ahora Kiara Magni para ejecutarlo. Se va a preparar ahora del lado izquierdo del juego. Ahí va Kiara. Otra vez la rechazan. Comu que quiere el descuento. Rechazó y ahora se viene el número 11. Atención, va corriendo. Corre que te corre, corre que te corre, Romero. Romero, Laura Romero. Y ahora, bueno, pelota para Deportivo Español, porque justo Deutsch acaba de ejecutar la pelota. Y ahora de vuelta es para las gallegas, Marian. Sí, la verdad, el partido creo que ha bajado un poco la intensidad con lo que justamente había sido el primer tiempo, pero en cualquier momento se pueden poner en partido por el talento y la categoría de las jugadoras que tienen ambos equipos. Sí, una categoría impresionante. Les recuerdo, ya están ascendidas ambas, ya están ascendidas Comunicaciones, están ascendidas también Deportivo Español, pero es una final para ver quién va a ascender con la Copa, ¿no? Quién va a ascender ya campeonando y quién va a ascender también como subcampeón o como finalista, ¿no? Pero las dos ya están ascendidas, ya están pensando en lo que es la primera división del fútbol femenino argentino, donde van a estar las mejores del país, ¿no? Si, por las mejores me refiero a Boca, River, a Guay Urquiza, Racing, entre otros más, San Lorenzo, Independiente, todos ellos se van a enfrentar a Comunicaciones y Deportivo Español en la próxima temporada, Los mejores jugadores. Y no se olviden que hay final de fútbol femenino también, Boca River, la final de primera, la final. Una de las más esperadas, ¿no? Ese va a ser durante la semana. Ahora se viene Deportivo Español. Ahora estamos en otra final. Está Celeste Garay para Comunicaciones. Celeste Garay le pega a Garay para que llegue a Lanís. No llegó a la puntana, no llegó a Lanís. Ahí está Balmaceda de vuelta a Bot, que equilibra. De vuelta a Garay. Volver otra vez. Uy, se cayó Garay. ¿Qué pasó? Upa, no llegó. No llegó Celeste, no llegó Garay. Le pareció muy traicionera esa pelota. Por eso se había caído al piso. Porque no iba a llegar. Ahora es para Deportivo Español. Se lamenta Garay por lo ocurrido. Ahora Aguirre va a ejecutar el lateral para Deportivo Español. Ya casi 10 minutos del segundo tiempo. 3 para Deportivo Español, 1 para Comunicaciones. Y ahora se viene el descuento. Se viene el descuento. González del Cerro que llega para Garay. Garay el centro. Ahí va a llegar Balmaceda. Balmaceda contra la número 7, contra Canela Vera. Ahí va otra vez Deportivo Español. Se viene para Rodríguez. Rodríguez corre que te corre con Maturano. Maturano sola. O Romero sola. Ahí está Romero. Romero. Centro de Romero. Cabezazo. Bien por Iglesia. De vuelta. Atención. Afuera. Bueno. Aplauden igual por lo que hizo. Por el centro de Romero. Pero no pudo ser esto. Sigue 3-1, Laura. Muy esperado este contraataque. Porque Comunicaciones se lanza a convertir, necesita convertir, está perdiendo 3-1, pero bueno, se expone al ataque de Laura Romero y Rodríguez, que están muy atentas arriba. Ya traspasando los 11 minutos del segundo tiempo, todavía sigo en la cabeza del primer tiempo, segundo tiempo, gana Español 3-1. Ahí está Candela Vera, la autora del último gol. Candela Vera para que llegue Maturano. Maturano para Candela Vera otra vez. No, rechaza la defensa. Ahí viene de vuelta, de hecho, para Valentina Bot. Valentina Bot que llega para Alanis. Alanis que va para Garay. Garay que piensa. Garay que reflexiona. Ahí está Garay. Garay tranquila pensando. Ahí está Valentina Bot. Llega Balmaceda. Balmaceda, bien por Balmaceda sola. Balmaceda, centro de Balmaceda. Nada para Segovia. Ahora la tiene la arquera de Deportivo Español, la arquera blanca de las gallegas, y esto sigue 3-1. Ahí viene ahora la número 8, que es Agustina Fuentes. Agustina Fuentes revienta para que llegue Rodríguez, pero termina ahí en Bárbara Mítef. Bárbara Mítef para atrás, va para atrás o revienta. No, decide jugar Bárbara Mítef. De vuelta ahí va Kiara Magni, que no va a llegar. Otra vez para Español, viene el quite de Kiara Magni. De vuelta, otra vez Magni, va de vuelta a González del Cerro. González del Cerro para que llegue Garay. No, está Garay sola ahí, A ver, no va a llegar Balmaceda. Balmaceda no llega. No llega Balmaceda. Está Candela Vera. Ahí está, bien el quite de Balmaceda. Viene el quite de Balmaceda, de vuelta. Bien por Candela Vera, que se tiró la vida ahí en esa pelota. Y ahora es saque de esquina para Comunicaciones, que ya mismo lo va a hacer Balmaceda, Laura.
Sí, muy bien, robando en el medio campo Comunicaciones y avanzando. De a poco está avanzando. Con este córner vemos qué peligrosidad puede haber sobre el arco de Español. Sí. Bueno, ya ejecuta Balmaceda. Centro de cómo es Balmaceda, el centro, para donde termina, va Garay, la cabeza de Garay, atención, la cabeza de Suárez, tampoco, ninguna pudo, llegó Garay, pero fue defectuoso. De vuelta Garay con el pie, va Macarena de vuelta, ahí está Suárez, pero resulta que Marianela Suárez estaba adelantada, por eso pitó Roberta Echeverría. Y ahora volver a empezar de vuelta con Deportivo Español, que ahora toma respiro. Y yo diría que no se relaje tanto, porque Comunicaciones, por más que esté perdiendo 3-1, ya está cerca, está más cerca de ser el gol de descuento. Sí, la verdad que están ambos equipos, creo que siguen buscando, cada uno con sus armas. Comunicaciones trata de, no, paga cara la derrota, no quiere perder, quiere irse, no solamente con las selecciones, sino también con la copa en las manos. Atención que se viene el descuento, atención, ¿eh? Atención que va Romero, que viene Romero, ¿eh? Romero el centro, uy, casi va a ser el cuarto, va Romero de vuelta, no se rinde Romero, de vuelta va Almaceda, ay, ¿qué pasó ahí? Bueno, no importa, la contra que viene ahora mismo para Comunicaciones, Macarena Gómez que llega para Celeste Garay, Garay que va corriendo, Garay que sigue, Garay que corre, Garay contra Manoni, ¿eh? Garay, sigue Garay con la pelota. Sigue Celeste, va la goleadora, Celeste, bien Celeste, bueno, terminó el show de Celeste Garay, así que ahora es lateral correspondiente a Comunicaciones, que le va a hacer Macarena Gómez rápidamente, ya lo ejecutó para que llegue su compañera a usar el cerro, pero ahora de vuelta lateral, ya lo hace Macarena Gómez, otra vez Celeste Garay, uy. Un pequeño toletole ahí. Ahora está Aguirre que se fuera de peligro. Aguirre que se sale de peligro. Otra vez Marianela Suárez, como la regaló. Marianela Suárez. Bien, otra vez el rechazo de la número 5 de Iván Hernández. El centro, atención, que va Marianela Suárez. Bien por Segovia. Aguirre, uy, qué lío. Qué lío hay ahí justo. Macarena Gómez de vuelta para Celeste Garay. Celeste. Celeste otra vez. Celeste que aguanta. Oh, ahora hay tiro libre para Como. Tiro libre para Comunicaciones. Se tiró Celeste Garay ahora. Lo que ha luchado Celeste. Lo que ha luchado la número 7 de Comunicaciones en estos segundos, en estas dos jugadas. Está pidiendo asistencia médica. No da más Celeste, me parece. Y sí, está tratando de elongar el cuerpo médico que ya está saliendo al campo de juego, corriendo a ver si, a revisar, a ver qué le pasa a Celeste Garay. La están aplaudiendo a Celeste, pero lo que jugó estos segundos, para destacar, Laura, ¿no? Sí, la verdad que está jugando muy bien, se está poniendo el equipo al hombro y bueno, ha hecho por este lado derecho una gran quite, gran desesquivo. Va esquivando muy bien, grande gambeta, pero falta todavía ese centro seguro al área de Español y que puedan convertir el descuento. Ah, perfecto. Ahí va la pelota para Balmaceda, entonces el centro. Balmaceda que va con el tiro libre, Segovia en dos tiempos. Bien, le salvó la vida. Candela Vera, casi. Bueno, ahora es lateral para Comunicaciones. Se recompone Garay, listo, ya está. Volvió Celeste Garay. Era un aerosol y ya está. Ahora ya está de vuelta en el campo de juego. Macarena Gómez para que llegue González del Cerro. González del Cerro para Deutsch. Deutsch va para Balmaceda, pero termina Aguirre ejecutando. Va de vuelta a Balmaceda. Qué bueno el de Alanís. Balmaceda para que llegue Alanís. ¡Uy, Segovia! No te puedo creer, Segovia, lo que sacaba. No, lo que sacaba de errar Segovia. Casi va a ser el gol de descuento. Quiso rechazarla, creo yo, quiso rechazarla, elevarla con la mano derecha, pero se le escapó la pelota y justo casi Alanís llega a ese balón. Ahora 16 minutos del segundo tiempo, sigue ganando Español 3-1. Ahora viene de Español, que no se conforma con el 3-1 porque está mejor Comunicaciones. Ahora se viene, atención, Laura Romero, no. Ahora lateral para Deportivo Español. ¿Tenemos algún saludito, Marian? Sí, tenemos algunos saluditos para Celia Ordóñez, para Roberto Pérez, también para Jessica Oviedo, también para Fernando Arteaga, que justamente decía, vamos las gallegas. Un saludo a todas ellas, gracias por estar pendiente de la transmisión.
Perfecto, gracias a todos los que están conectados en el Facebook de Fútbol Femenino en Vivo, de La Futbolista TV, de Diario La Futbolista. Fanáticos de verdad, de fanáticos del fútbol femenino son ustedes, obviamente. Saludos a Roberto Pérez, obviamente saludos a todos, a todos los que están conectados, a todos. A todos desde el primer minuto hasta ahora. Y vamos, seguro esperemos que seamos más los que estemos conectados. Lateral para Deportivo Español. Bueno, le dicen que se apure acá. Perfecto. Pelota entonces para las gallegas, que se toma su tiempo. Ya el ejecutado Maturano. Bueno, y ahora es un tiro de esquina para las gallegas, para Deportivo Español. En ya 3 segundos, 2, 1, 18. 18 minutos exactos del segundo tiempo. Ahí va otro tiro de esquina para las gallegas, que por el momento se quedan con la copa. Son las campeonas por el momento, porque ganan 3-1. El centro de las gallegas, atención, va de cabezazo. Llega un cabezazo. Defectuoso el cabezazo, pero no se rinde. Se viene ahora Candela Vera, atención. Candela Vera que va. Candela que resiste, Candela que aguanta, Candela que mete cuerpo, Candela que nada. Ahora es correspondiente al otro lado. Ahora es otro córner, pero del otro lado de Deportivo Español, que lo va a hacer, creo que lo va a hacer Aguirre. Sí, lo va a hacer Aguirre. Lateral, bueno, lateral. Pensaba que era tiro de esquina, un lateral. Ya lo hizo Aguirre. Bueno, pero resulta que Comunicaciones se paró bien defensivamente de ese lado. Ahora otra vez para Deportivo Español, que quiere buscar el arco, quiere buscar el cuarto gol. No se conforma con el tercero. Se viene, atención, ya llegó al área de ataque, el centro, Iglesias, ahora de volver a empezar para Comunicaciones, reviente Iglesias. Ahí está Alanis, que aguanta cuerpo a cuerpo a Alanis. Pero llegó González del Cerro para respaldar. Ahí está Paula Balmaceda. No pudo llegar a Magdalena Gómez. Está sola. Uy, no. Iglesias. Qué error garrafal en la defensa de las carteras. Casi otro gol. Casi el segundo gol de Laura Romero. Pero Jessica Iglesias rechaza ese balón. Salvó las papas, ¿no? Ahora se viene Comu. Atención que va Garay. Garay con Alanis. Segovia que festeja. Segovia manda el tiro de esquina. Y ahora es córner para Comunicaciones. Ah, saque de arco para Comunicaciones. Había tocado, pensé que había tocado en Segovia, porque casi como que le estaba rozando hacia la mano derecha de Segovia. Por eso acá en la cabina creíamos que era tiro de esquina, ¿no? Bueno, saque de arco, ya lo ejecutaron. Va corriendo. ¿Qué pasó ahí? ¡Rodríguez! Rodríguez. Gol de Deportivo Español. 4-1. A los 20 minutos del segundo tiempo mete el 4-1. Micaela Rodríguez. No se entendieron las defensoras carteras. Y ahora esto es 4-1. Marian. Sí, la verdad que una desatención defensiva la aprovechó Micaela Rodríguez, que también creo que está a la altura de ser una de las figuras de este equipo Deportivo Español. Bueno, ahí viene. Sector defensivo, ahí está Candela Vera. Va Candela Vera que llega. Ahí la rechazó bien Valentina Bot que llega para Balmaceda. Balmaceda que va a llegar. Bueno, de vuelta para Candela Vera que mete el lado defensivo. González del Cerro con Vera. Y pelota que va a ser ahora para Deportivo Español. ¿Qué pasó en el cuarto gol, Laura? No, terrible. Un descuido tremendo el de la defensora de Comunicaciones, que bueno, lo aprovechó porque siempre están ahí muy cerca del área Romero y Rodríguez, y bueno, aprovechó esta vez Rodríguez e hizo el gol, el cuarto gol para el triunfo de Español ante Comunicaciones 1.
4-1 gana Deportivo Español, gol de Micaela Rodríguez, recién hace poquitos segundos, y ahora está 4-1 esto, ya está acariciando el título, acariciando la copa. Uy, qué falta terrible sobre Vera, pero esto sigue, Maturano que va a llegar para Laura Romero, atención, va Romero, no llegó Romero porque lo ejecutó justo, Sudro acaba de ejecutar, Deucha acaba de ejecutar, de rechazar esa jugada de Laura Romero. 4-1 gana Deportivo Español. Está acariciando la copa, acariciando el título de Primera B. Las gallegas que están ganando cómodamente. Aguirre va a ejecutar ahora este lateral. Nuevo lateral defensivo. Ya tenemos casi 23 minutos del segundo tiempo. 4 para Deportivo Español, 1 para Comunicaciones. Atención que ejecuta ahora mismo Aguirre, que ya ejecutó. De vuelta da para ver, atención, ahí va, de vuelta el número 11, llega. Bueno, Jessica Iglesias, muy débil lo de Laura Romero. De vuelta, ahí está Iglesias, que va llegando para Celeste Garay. Celeste Garay del otro lado ahora se metió. Otro, ahora sí, lateral para Comu, ya la hicieron rápido. Está Marinela Suárez, la número 11. Suárez que va corriendo, corre Suárez para Celeste. Va Garay sola al centro, va Garay que va a la una cabecita por ahí. No llegó Balmaceda. Y ahí está de vuelta Balmaceda. Va Balmaceda, el rechazo de Candela Vera que la festejan, Bien Candela Vera metiéndose en la defensa ahora. Y ahora es saque de esquina para Comunicaciones que lo va a hacer Balmaceda. Bastante flojo Comunicaciones este partido, Flojo en defensa, en ataque quizás que puede ser un poco más destacable, pero el partido de hoy de Comu es flojísimo. Balmaceda al centro, atención, cabezazo de Garay, tampoco llegó. Y ahora va a rechazar, señores, bien por el Español, ahí bien el rechazo de Candela Vera. Bien, muy buen labor defensivo de Candela Vera, la verdad. Importantísimo, Bien, perfecto. Ahí está Macarena Gómez con el lateral. González del Cerro. Alanis, no. Bien el rechazo de la número 5. Bien de Ivana Hernández. Otro lateral. Lo hizo Macarena Gómez. Bien el rechazo al aire por Manoni. Ahora de vuelta con Macarena Gómez. Volver a empezar va Macarena Gómez. Se cayó. Hernández que va de vuelta ahora, señores y señores, va. Atención, Maturano, número 10. Otra vez Macarena Gómez, Maturano, bien de 10, Maturano. Ahora está para su compañera, atención. Ahí mete la número 7, mete Candela Vera. Va Romero, atención, se viene Romero sola, Laura Romero. Intratable, Laura Romero. Romero, que llega para Rodríguez, la número 9. ¡Rodríguez! Deportivo Español otra vez Rodríguez, la número 9, otra vez. Y ahora esto se mete 5-1 a los 25 minutos del segundo tiempo. Laura, explícame esta jugada. Ya esto diría que es historia liquidada. Sí, no, es, pero además la jugada es un lujo. Porque desde el medio campo ese pase largo a Laura Romero por la punta, Laura Romero largando el centro porque la ve sola a Rodríguez. Y Rodríguez busca el lugar donde poner la pelota, ahí abajo, en una esquina. Y golazo. 5-1 para Español. Sí, un lindo debate se ha armado aquí en los comentarios de Facebook, porque la verdad que tanto Roberto Pérez como Martín Descalzi se suman a hablar justamente de lo que es el presente de Comunicaciones, el desgaste que ha tenido en este partido y cómo cada avance de Deportivo Español es un gol. Bueno, primer cambio de la tarde, entró la número 13, habrá entrado Belén Barraza, creo yo, si mal no veo, y justo ahí está la recientemente ingresada, pero termina para Jessica Iglesias. Me parece que es la número 15, la número 13, porque lo que sí que se terminó el partido para Micaela Rodríguez, que ha tenido un gran partido, anotó 3 goles increíbles y por eso se fue aplaudidísima por sus compañeras.
lateral de Comu, que ya lo hizo. Está Mariana Suárez tratando de hacer lo que puede. De vuelta para Aguirre. Qué mal partido está haciendo Comu, la verdad. Está la número 5, Hernández. Hernández, cambio de frente. Ahora por el otro lado está la número 8. Está Agustina Fuente, que va a llegar para Romero. Va Laura Romero otra vez. No, a posición adelantada. Adelantada estuvo Laura Romero. Y esto sigue 5-1 ahora por el lado Deportivo Español. Estamos averiguando quién es la que ha ingresado. La número 18. Tamara Rolón, entonces es. Exacto. Tamara Rolón es la primera que ingresó en el lugar de la número 9, Micaela Rodríguez, que se fue, bueno, ya se fue triunfada, ¿no? Obviamente, porque anotó un hat-trick hoy y se fue aplaudidísima por sus compañeras, ¿no? Y por el cuerpo técnico. Un abrazo apasionante tuvo. Gracias a ella están ganando la copa, ¿eh? Gracias a ella, a Laura Romero y a las demás, están ganando la copa de la primera B del fútbol femenino. Atención, que ahora que se viene otro más. No, rechazo de Deutsch, la número 6. De vuelta ahora se viene Comu, que resiste, Comu que aguanta, Comu que está perdiendo, pero no se rinde. Quiere por lo menos terminar dignamente. Bueno, aquí está de vuelta Deutsch. Deutsch contra Rolón, recientemente ingresada Tamara Rolón. Y ahora es lateral correspondiente a Deportivo Español por el lado ofensivo. En estos ya 28 minutos del segundo tiempo gana Español y es campeón. Sí, déjame mandar un saludo a Romina Maril Herrera, que es justamente tía de la jugadora que salió, de Micaela Rodríguez, a quien le dicen perrito, así que mandarle un saludo a ella. También un saludo a Giacomo Del Becho, que de algún país del interior no logra sacar de qué es la bandera que justamente nos manda, pero Giacomo Del Becho, seguramente de San Marino, de algún país allí por el sur de Italia, nos debe estar mirando, así que mandarle un saludo para él. Saludos, saludos y gracias a todos los que están conectados en el Facebook de Fútbol Femenino en Vivo, de La Futbolista TV, de Diario La Futbolista. No se olviden suscribirse en el canal de YouTube también, que tenemos un montón de contenido y partidos completos, como por ejemplo este, que lo van a ver también en el canal de YouTube de Diario La Futbolista. Kiara Magni para comunicaciones, de vuelta para Garay, y ahora rechaza, se viene Maturano. Maturano, atención para Deportivo Español. Maturano, atención, se viene Español, que quiere otra vez. Bueno, ahora es para comunicaciones, ya los 30 minutos de segundo tiempo, faltan 15 minutos para que termine esta historia. Deportivo Español está a nada, está a 15 minutos de levantar la Copa de Campeonas, la Copa de la Primera B en esta final de los dos ya ascendidos, ¿eh? Deportivo Español y Comunicaciones ya están ascendidos a Primera, ya están pensando en el futuro, están pensando en lo que viene. Lo que sí, por el momento flojo partido de Comu. Y ahora lateral, que ya lo ejecutan de vuelta a Comunicaciones, Kiara Magni. Ya cumplidos 30 minutos del segundo tiempo. Ahora es para Español. Lucas, bueno, quería darte otro cambio, el del número 17, Jimena Señacuiza, por Jennifer Aguirre, la número 4 de Español, por la 17. Bueno, entonces afuera Aguirre, la que hizo el gol en contra, y adentro entonces... Jimena Señacuiza. Señacuiza, la número 17. Entonces ingresó entonces al campo de juego en lugar de Aguirre. Estamos anotándolo, por eso estamos tratando. Listo, ya lo anotamos. Señacuiza, número 17. Perfecto. Bueno, tiro libre para Comunicaciones ahora. Está Garay preparándose. Garay, que está leyendo el campo, está leyendo a sus compañeras a ver a quién se la puede pasar. Y va abriendo los tiros libres, atención que va para Garay, la embolsa Segovia y la aplaude la Segovia. Esto está 5-1, gana Deportivo Español, que está a nada nomás, a nada de levantar el título. Aguirre, la número 4, acá está Aguirre. Está Aguirre, bueno, ahora veamos por qué se retiró. Bueno, ahí está Balmaceda. Bueno, Balmaceda que... Justo un tiro libre para Celeste Garay. Ahora, del lado de Comunicaciones, se viene ahora. Bueno, ahora confirma, veremos quién se retiró en lugar de Señacuiza. Ahora, la número 3. Balmaceda, la número 3, se fue, sí. Evelyn Herrera. Bueno, exacto. Bueno, Evelyn. La amarilla. La que tenía amarilla, bueno. Entonces, Aguirre sigue en cancha. La que se fuera, Herrera. Exacto. Balmaceda, el tiro libre. El cabezazo de González del Cerro. Ahora de vuelta para Kiara Magni. Se viene Comu con Kiara Magni. El quite ahora. Viene el quite de Tamara Rolón.
la recientemente ingresada de vuelta para Comunicaciones, que está perdiendo 5-1 en la final de la primera B aquí en el Estadio Las Malvinas de All Boys. Floresta, llueve en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, está lloviendo. Por el momento no es una lluvia tampoco tan torrencial, pero es una lluvia bastante, vamos a decirle, una lluvia relajante, ¿no? Porque con estos días de calor, viste, la lluvia te puede dar un poquito de fresco, ¿no? Es así. Dejá de mandar algunos saludos. Justamente respondió Forza San Marino Academy. Era Giacomo del Vecchio, así que mandarle un saludo para él, que está pendiente desde San Marino. Un saludo para él. También Carolina Benítez dice: vamos, Laura, por Romero. Así que también un saludo para él. Centro de Garay para el jueves. Garay para la Suárez. Bueno, bien por Mariela Segovia. Perdón, disculpame, Marian. Pasa que justo el tiro libre, el tiro de esquina era casi gol. Y por eso, bueno, pero Segovia ya ampliando un poquito las cosas. Así que seguí, Marian. Sí, no, gracias a todos los que están pendientes de la transmisión, la verdad que siendo parte de este hermoso partido. Obviamente, bueno, gracias a todos los que están conectados, gracias. El rechazo de Deucha ahora para que llegue Balmaceda, de Comunicaciones va Balmaceda. Balmaceda, bueno, para Aguirre, bueno, no sé qué hizo Aguirre, qué quiso hacer Aguirre. Bueno, es para Comunicaciones ahora, los 33 minutos del segundo tiempo. Por ahora Deportivo Español está liquidando la historia, 5-1, y se queda con la copa. Garay, que ejecuta el lateral para González del Cerro, que llega para Suárez. Va a llegar Suárez, llega Suárez para el descuento. Suárez. González del Cerro. Segovia en dos tiempos, en tres. Segovia en dos tiempos, en tres tiempos, diría yo. En tres tiempos. Salva las papas. Y sí, la están alentando, porque la verdad que eso significa mucho, ¿eh? A la cancha Pestarino, ¿eh? Después vamos a decir quién se fue en su lugar. Balmaceda para Pestarino, ahí está. Pestarino recientemente ingresada. Otra vez Balmaceda. Va ahora Español de vuelta. Balmaceda rechaza. Garay que llega. Garay que piensa, Garay que no la dejan pensar a Garay, pobre celeste. Ahí está, la número 5 está Iván Hernández. Rechazo de Marinera Suárez. Ahora es lateral correspondiente para Español. Ingresó Pestarino. Me parece que se fue a Alanís, ¿eh? La número 9, sí. Sí, se terminó el partido para Alanís, la puntana, e ingresó en su lugar Julia Pestarino. Balmaceda. Bien Maturano por rechazar la jugada de Balmaceda, lo que hizo hacer Balmaceda. Y ahora es igualmente para Comunicaciones, el lateral. Macarena para Garay. Garay para González del Cerro. Rosario González del Cerro para que llegue Garay. No llegó Garay. Es lateral igualmente para Comunicaciones, que ya viene Macarena Gómez a ejecutarlo. Está cansada Garay, no da más. Bueno, Macarena Gómez. A ver, ejecuta lateral Macarena. Macarena para que llegue González del Cerro. Bien González del Cerro. Rechazo de Iván Hernández. Bueno, vamos a repetir el cambio. Pestarino en lugar de Alanís. Sí. Se terminó el partido para la número 9, una de las goleadoras, ¿sí? Una de las goleadoras de las carteras. Y ahora es para Comunicaciones del lado ofensivo. Atención, laterales, sí, lateral. Lo va a hacer, como siempre, Macarena Gómez. Ya lo ejecutó Macarena Gómez. ¿Para quien queda? Queda de vuelta otra vez para Hernández. Otra vez ahora Macarena Gómez con el lateral. Y ya lo ejecuta. Ahí está Celeste Garay. Garay para que... ¡Ay, oh, no! ¿Qué hizo Garay? Atención, que va a llegar Maturano, va de vuelta. Que el mano a mano que hace con la 18, que está haciendo con Tamara Roldán. ¡Ay, qué pasó ahí, Celeste! Bueno, de vuelta ahora para la número 8. Atención, bien por Española y Valentina Bot, que va corriendo y va tratando de recuperar la pelota. Valentina Bot para que llegue Chiaramani para quién, para justamente para Pestarino. Ahora rechazó, se viene otra vez Comu, se viene Español también. Va y viene la pelota todo el tiempo. Maturano que llega para Hernández que otra vez va Español. Atención con la contra, se viene Español con la contra. No vale nada. Está adelantada la jugadora de Español y esto sigue 5-1, Marian. Sí, déjame contar que nos avisa justamente Maxi Malazo. Una de las secciones que tenemos en este medio es Argentina en el exterior. Nos cuenta que en España se jugó la Supercopa de España, donde justamente Vanini y Aldana Cometti juegan para Levante. Cayó 3-0, así que Atlético de Madrid se consagró campeón de la Supercopa Española. Bueno, felicitaciones entonces a las jugadoras campeonas. Entonces,
muchísimas argentinas en el exterior tenemos ahora, como lo que ha generado después de este inolvidable mundial que han tenido las chicas, es increíble. Pestarino que llega para Garay, para nadie, porque Segovia otra vez con las manos. La arquera vestida de blanco tiene su mano de pelotas. Ahí está, se viene tensión, la número 14, que es Emilce Acosta, otra de las que ingresó. Acosta, Emilce Acosta, número 14. Acosta. Acosta para darse de vuelta. De vuelta Acosta. Upa, bien lo de Balmaceda. Ahora Garay. Garay para que llegue González del Cerro con Pestarino. Pestarino va. Maturano recupera. Maturano se intervino en el medio y ahora es tiro libre para Deportivo Español. Sí, había ingresado Emilce Acosta, la número 14. Me parece que la que se fue Candela Vera, número 7. No la estoy viendo en cancha, no. No la estoy viendo a Candela Vera. Entonces no va más para Candela Vera y adentro entra Acosta. A ver, va Romero. No nos dejan en paz las chicas. Va Romero, atención, el centro. Va Romero, el centro. ¿Qué va a llegar para que llegue? Atención, va de vuelta el gol de Español. No, señor. Iba a ser un gol, otro de los muchos goles que hizo. Ahora es tiro de esquina para Deportivo Español, que me parece que va Maturano. Bueno, Emilce Acosta en lugar de Candela Vera. La estoy anotando en el papel, por eso estuve parando el relato. Bueno, tiro de esquina, entonces ya lo ejecutan. Atención, el cabezazo, no llegó Iglesias, bien por Magni, que es la que resulta ser la de más altura. Ahora está Garay por el lado defensivo para Pestarino. Corre Julia, Pestarino. Y la aplauden. Sí, la aplauden a Micaela González, que fue la que rechazó el balón. Pestarino para que se la dé a Balmaceda. Esta es Balmaceda. Ahí está Magni. Kiara Magni, la número 3. No llegó Magni, no. Qué imprecisa está como las chicas hoy, las carteras. Hoy están. No están en su día. Bueno, de vuelta va Comunicación, atención, va por el gol de descuento, llega al centro, va al centro de Suárez. Muy bien por Hernández, la número 5. Va otra vez Español. Atención, del lado defensivo, ahí revienta Nanoni. Manoni revienta, va otra vez Español, quiere otro gol más, atención. Bien por Pestarino, ahora es lateral correspondiente a Deportivo Español en estos ya casi 40 minutos del segundo tiempo, últimos 5 minutos. Ya dirimos, ya podemos decir que es historia liquidada esto. Deportivo Español está a nada de levantar la Copa de Campeonas. Ahora va de vuelta a combo con Balmaceda. Balmaceda, número 8. Bueno, ahora viene Acosta. Emilce Acosta, número 14. Acosta, ¿para quién se la pasó? Ahí está. Ahí está la jugada de Español. Otra vez Acosta que llega, que... Acosta no va a llegar. No va a llegar Emilce Acosta. Ahí está Emilce Acosta de vuelta. Emilce Acosta para Aguirre. Aguirre, el cambio de frente. Atención, no llega. No llegó nada de nada. Y ahora es de vuelta para Comunicaciones. Lo va a ejecutar Jessica Iglesias. Así que, bueno, un gran partido, la verdad, de Deportivo Español. Demostró estar a la altura de un partido de final, ¿eh? Así que le deseamos, tanto a Comunicaciones como a Deportivo Español, le deseamos suerte y esperemos que tengan una gran actuación en primera, ¿eh? Así que ya ejecuta Comunicaciones del lado de Iglesias. Va Garay de vuelta, pero dos jugadoras contra ella, justo estaban bloqueando el camino. Garay de vuelta para Bot, Valentina, a Bot para Suárez va a llegar, que tampoco Garay está, bueno, está solita, la deja sola a Micaela González. Mica González para Emilce Acosta en el medio de vuelta, atención. Bueno, no llegó. Bueno, se termina esta historia, Laura. Se termina esta historia con un Español que la verdad demostró estar a la altura hoy, ¿no? Excelente, las jugadoras de Español han jugado muy bien. La dirección técnica ha planteado un gran partido y con sus individualidades, con ese bloque que tienen en el medio campo, uh-huh, y sus delanteras. Han hecho un excelente partido y, bueno, a la vista está, porque son 5 goles en una final que la pone campeonas de la primera B y ya ascendidas a la primera. Perfecto. Hay una gran base
para la primera. Tremendo partido de Español, excelente, y felicitaciones a todo el equipo. Bueno, mientras aparecen los dos cambios, se terminó el partido para Garay y para González del Cerro, ya averiguamos quiénes son las que van a ingresar. Yo me pongo de pie y pongo a levantarme un poquito la voz, porque estamos a pocos minutos de que haya un campeón Deportivo Español, que ya hoy ha tenido sus méritos, ha tenido todo, demostró que tiene chapa de ser campeón, la verdad. Jugó un partido espectacular, así que tiene la talla. Ahí está, entonces, de vuelta del sector defensivo a Suárez. No, va Segovia, y ya hay clima de festejo en Español, ¿eh? Hay clima de festejo en Español, porque saben que faltan pocos minutos, el reloj corre, el reloj no para, y sigue 5-1, esto va Romero, rechaza Deutsch, rechaza entonces Comunicaciones, y ahora el lateral correspondiente a Deportivo Español, que está a nada, pocos minutos, de gritar campeón, Marian. Sí, la verdad que un partido que marca que la despedida del equipo de esta categoría. La verdad que creo, como dice nuestra compañera Laura, hay una gran base de trabajo, así que le va a venir muy bien a la primera edición. Y Comunicaciones no tiene que quedarse con este partido, con el desgaste que ha tenido, sino que también tiene su mérito y también tiene cosas para mejorar y aprender. Exactamente, Marian. Desde ya, gracias a todos los que estuvieron conectados en el Facebook de Fútbol Femenino en Vivo, de La Futbolista TV también, de Diario de la Futbolista. Gracias a todos, gracias. Ahora es lateral otra vez para Deportivo Español. Lateral para las casi campeonas. A pocos minutos, solo pocos minutos para que vuele el papel picado, para que empiecen a festejar, para que, si hay bubuceras también, quién sabe, seguramente va a haber bubuceras ahí escondidas. Bueno, es lateral para Comunicaciones, pocos minutos, ya falta un minuto, solo un minuto. Un minuto más lo que llega a adicionar la jueza de línea, Pestarino, de Radio Comunicaciones. Hay que decirlo, este equipo está para jugar en primera, la verdad. Comunicaciones también ha tenido una gran campaña. Felicito a los dos equipos, felicito por esta gran campaña que han hecho. Y ahora se viene Español. Y escuchen a la gente de Español cómo grita. Está gritando ya campeón. Faltan pocos minutos, faltan segundos para que se cumplan los 45 minutos. Segundos nomás para que Español grite campeón y festeje. Festeje la Copa de Campeón de la Primera B. Le gana Comunicaciones 5-1. No hay mucho más que agregar. Este equipo, la verdad, tuvo sus méritos. Tuvo todo. La verdad que ha jugado un partido excepcional. Bien de primera ha jugado este partido el Deportivo Español. Y las gallegas se merecen la Copa. 5-1 va este título. Este título que lo van a recordar por toda su vida recordar. Y se viene otro gol, atención, va Romero, atención, se viene el sexto, ahí va, se viene el sexto, gol de Maturano, uy, no pudo Maturano, está a pocos segundos de gritar campeón Deportivo Español, un torneo que recordarán para toda su vida, me imagino que sí, con esta copa que las catapulta a la primera como Comunicaciones, pero esta copa es el premio mayor. Es el premio mayor para las gallegas, que tanto han trabajado, tanto laburo, tanto trabajo y tanto fútbol, y así se merecen esto. Festejen, hinchas de Español, porque solo pocos segundos para que se termine esto, y griten campeonas las chicas de Deportivo Español, mientras hay tiro libre para Comunicaciones, que lo hace Pestarino. Ya quieren que termine ya este partido, quieren festejar. Pestarino va al centro, señores y señores, va gol de Comu. Gol de Comu Mitev. Lo hizo Bárbara Mitev. 45 minutos del segundo tiempo. No falta nada. Con este gol de Mitev, descuenta 5-2 a los 45 minutos. Y ya, poco segundo nomás, segundo para que salga campeonas, campeona Español. Felicitaciones a las chicas de Español, se lo merecían desde el primer minuto, la verdad, jugaron bárbaro, jugaron espectacular, con una goleadora como Romero y como Rodríguez, que han estado enchufadas en el partido todo este tiempo, y ahora se tienen el premio mayor de ganar este título, ganar este campeonato, como se lo merecían. Pestarino, que va, no, bueno, no falta nada, pocos segundos nada más. Cuando Echavarría
indique que ya termine esto, van a festejar. Los hinchas de Español están contentos, gritando, cantando dale campeón, y porque se lo merecían. La verdad, un torneo increíble, tanto Comunicaciones como Español, partidazo hicieron. Y Español, que de principio a final nunca bajó su nivel, nunca, pero nunca bajó su nivel, y ahora están a punto de besar la copa que está esperando dueño, y ya va a tener dueño dentro de muy poco. Va a estar tallado el nombre de Deportivo Español, un equipo con un trabajo excepcional, con un gran equipo, grandes jugadoras, y se van a ver ahí en primera división con las mejores, al igual que Comunicaciones. Pero la tarde hoy desde la Gallegas, la tarde es de Deportivo Español. No falta nada, no falta nada. Cuando quiera, Roberto Echeverría va a ejecutar el final, va a ganar Deportivo Español, va a salir campeón Español. Aquí está, defendiendo el resultado. Se viene Español a festejarlo con la familia, a festejarlo con toda la familia seguramente, a brindar, a servirse una cervecita, algo que les guste, no sé, pero con la mesa ya preparada, con este gol, con este resultado, ¡campeón! ¡Campeón Deportivo Español! Deportivo Español 5, Comunicaciones 1, campeón a la Gallega, campeona, dale campeón, dale campeón, dale campeón, y sí, se merecían esto, jugando bien desde el primer minuto hasta ahora, lo lograron y lo han hecho, se quedan con la copa, con el máximo premio, la máxima alegría, felicitaciones Deportivo Español, campeonas de la primera B del fútbol femenino, Marian. Sí, la verdad, felicitaciones para Deportivo Español, felicitaciones también para este plantel de Comunicaciones. La verdad que nos regalaron un gran partido, una gran temporada, y esperemos pronto, cuando vuelva este torneo de la primera B de vuelta, estar nuevamente con las transmisiones en fútbol femenino en vivo. La verdad que gracias a todos, nos dieron un hermoso partido, y también a toda la gente que estuvo pendiente. Bueno, nos veremos en primera división, tanto para Comunicaciones como para Deportivo Español. Felicitaciones a las gallegas por este gran triunfo y el intercambio de camisetas, obvio, eso no puede faltar, ¿no? Y el saludo entre las rivales, eso no puede faltar jamás. Ese es el folclore del fútbol femenino, el folclore de todo el fútbol. Deportivo Español, campeón de la primera B, que le ganó a Comunicaciones 5-1. Y desde ya me voy despidiendo yo, Luca Dicea, que les habla los relatos. Felicitaciones a Deportivo Español por este gran triunfo. Bueno, yo me despido. Laura, ¿algo más para decir? Algo grandioso. Es un día espectacular, único, no histórico dentro del fútbol femenino. Y las campeonas Deportivo Español, 5-2 a Comunicaciones. Campeonas, ya son de primera. Felicitaciones a todo el cuerpo técnico y equipo de Deportivo Español. Usted, señor Julián Blas, es un visionario, ¿eh? Dijiste que iba a haber muchos goles y hubo muchos goles. 7 goles en total, 5-2 ganó Deportivo Español y se consagra campeonas de la primera B. Y ahora a poner todo en la máxima categoría del fútbol femenino. Desde ya yo me voy despidiendo. Mario, ¿algo más para decir o cerramos? No, nada más para agregar, para agradecer a todos los que estuvieron pendientes acá, como Diego Roberto Pérez, como Díaz Giacomo del Becho, a Marco Baptista, la verdad que muchas gracias por estar pendiente. Bueno, gracias a todos, gracias a todos los que estuvieron conectados en el Facebook de Diario La Futbolista, de La Futbolista TV y de Fútbol Femenino en Vivo. Nos encontramos en la próxima. Campeón Deportivo Español, nos vemos en la próxima transmisión de la primera B o primera C, donde me puedan asignar, ¿no? Saludos a todos y gracias por prenderse a La Futbolista TV. ¡Chau!